Buenas tardes, buenas tardes. Yo soy Carlos Scoleri de la Universidad Pompeu Fabra, del Departamento de Comunicación. Y me toca un poco coordinar esta actividad. Esta actividad, como habrán visto del cartel que estaba antes en la pantalla, forma parte de una serie de eventos que se desarrollan en el día de hoy. Esta mañana y tarde hemos estado en la UAB. Ahí viene Charo Lacalle, que era la que tenía que presentarlo con Ricardo. Charo, ¿empiezas tú? Es la primera vez que empezamos puntual, pero como hay streaming, dijimos, bueno, empezamos. Nada, ven. Con Ricardo Faura, coméntenle. Yo había dicho una palabra de que estábamos en el contexto del coloquio de Signis. ¿Has explicado ya lo de los 20 años de la revista o no? No sé qué decirlo. Bueno, pues muy rápidamente, la revista de Signis, revista de la Federación Latinoamericana de Semiótica, fue fundada hace 20 años por algunos de los aquí presentes, y liderando la iniciativa, su directora Lucrecia Escudero. Es una revista de semiótica excepcional en un mundo académico muy poco interdisciplinar, porque es una revista fundamentalmente interdisciplinar, donde tienen cabida todas las perspectivas, obviamente, científicas y fundamentadas. Y además tiene otro carácter también que la convierte en una revista, yo diría que muy diferente al resto, y es su vocación internacional. No tiene más que mirar los distintos comités que configuran la revista en su página web. Y bueno, como señalábamos hoy en el coloquio que hemos tenido en la Universidad Autónoma, prueba de ello es que las diferentes reuniones se han ido celebrando de manera itinerante, principalmente en París, que es donde reside la directora, pero también en muchos otros lugares de Latinoamérica, España, etcétera. Y bueno, pues ahora en Barcelona, donde también hemos realizado otras actividades. Yo no los voy a entretener porque hay una mesa densa y sin duda interesante sobre una de las cuestiones que más nos interesan y más nos preocupan a los comunicadores, en un momento en que la generación constante de informaciones y la difusión a través de Internet se ha convertido pues, en un gran aliado a muchos niveles y en un gran enemigo por la dificultad de realizar la verificación necesaria, sobre todo en el contexto de los comunicadores profesionales, periodistas, etcétera, que constantemente se ven confrontados con la miríada de informaciones que se llegan desde cualquier, no se sabe, blog, desde dónde, con noticias, como decía, precisamente por la dinámica absolutamente desenfrenada del proceso informativo de confrontar, verificar y ponderar. Le paso la palabra a mi compañero presentador del evento. Muy bien, muchas gracias. No quitaré tiempo porque hemos venido a escuchar a los especialistas. Primero de todo, agradecer la posibilidad de teneros hoy aquí. Don Carlos ya sabe que a su disposición a lo que necesite. De hecho, el acto de hoy ha suscitado mucho interés a nivel internet. Es de las veces que he visto que hemos tenido más impacto. De hecho, hay ya mucha gente que ha pedido el streaming para poder seguirlo. Incluso gente que quieren posteriormente poder tener el vídeo, o sea que no es para presionar, pero hay un interés. Y en una institución como el Ateneo Barcelonés, que ya tiene más de unos 150 años que estamos un poco peleando con lo que es el conocimiento y posicionándonos en los momentos interesantes, tanto culturales como políticos y como tecnológicos en este caso, también es un lujo para nosotros teneros aquí y poder aprovechar vuestro conocimiento y aprender. O sea que bienvenidos, espero que después podáis conocer un poco el Ateneo y ver de cerca la institución. Pues, muchas gracias y adelante. Muy bien, gracias Charo, gracias Ricardo.
Quiero agradecer también, obviamente, al Ateneo. No es la primera vez que hacemos cosas en esta sede, digamos. A veces uno quiere salir del ámbito universitario. Hoy encima hay vaga de estudiantes, así que no había mucha gente en la universidad. Pero no, era una cuestión también de ocupar otros espacios, abrir otros interlocutores. Así que, digamos, no es la primera ni será la última vez, obviamente, que organizamos actividades con el Ateneo. Esta mañana la decana de comunicación de la Autónoma llamaba la atención. A mí me sorprenden todavía estas cosas, que sorprendan estas cosas de que dos universidades estamos haciendo algo conjunto, ¿no? Debería ser lo más normal del mundo, que la Pompeu, la Autónoma o la Universidad de Barcelona, lo que sea, estamos haciendo cosas conjuntas, ¿no? Debería ser lo más natural y a veces todavía sorprende que pasen estas cosas. Hubo un cambio en la planificación, un problema de logística familiar, nada grave, de Jorge Lozano de la Universidad Complutense de Madrid, que no va a poder estar con nosotros. Así que, bueno, hemos enriquecido la mesa con dos participantes más. O sea que vamos a tener menos tiempo porque hay más intervenciones. Voy a hacer una presentación muy breve ahora de cada una de las personas que van a intervenir en el orden en que lo van a hacer. Y ya después, bueno, yo me voy a encargar de ser un tirano con el reloj. Así después podemos tener un poquito de tiempo para charlar sobre este tema, ¿no? A la hora de buscar el tema para este debate, para esta mesa redonda, bueno, queríamos un tema que estuviera sobre la mesa, el tema de fake news, hablando mucho. En el ámbito académico es uno de los temas que más se está investigando hoy. Muchos revistas científicas, libros que están están publicando mucho o sacan números monográficos sobre el tema de fake news. El título de la charla esta, de la mesa redonda, hace referencia a una famosa frase, un tuit de Umberto Eco, diríamos, esto de que el signo sirve para mentir. O sea, esta idea de que uno puede contar otra cosa o contar mentiras, digamos, ya está en la semiótica y aparece ya en la misma dinámica del proceso de significación, ¿no? Cuando uno repasa... ¿Soy yo? La investigación, o sea, si uno pasa, no vamos a ir a la edad antigua, donde también se contaban mentiras, obviamente, ¿no? Y fake news. Si vemos en el siglo XX, por ejemplo, ya hay ejemplos muy claros, ¿no? Si han visto la serie Mad Men, habrá una referencia a esto. En un momento, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se descubre que el tabaco no era precisamente bueno para la salud, se desarrollaron toda una serie de campañas financiadas por las tabacaleras para hacerle creer a la gente que el cigarrillo no era tan malo. Si venimos ya a los tiempos más recientes, incluso antes de la web, ya había campañas, y todavía hoy están operando, sobre el tema del cambio climático. O sea, hay grandes grupos corporativos que están interesados en que no se vincule la transformación del clima a la acción del ser humano sobre el planeta, y sobre todo hay grupos vinculados a los combustibles fósiles que no quieren que esto se sepa, diríamos, ¿no? O sea que esto de fake news no es algo nuevo, existió siempre, digamos. Yo creo que desde que el Homo sapiens se bajó del primer árbol ya dijo alguna mentira alguna vez, pero hoy esto asume otra dimensión seguramente. Esta mañana se hablaba en la Autónoma del cambio de paradigma, ya no estamos más en el broadcasting, estamos en el post-broadcasting, estamos en el networking, y ahí sí, la fake news encuentra, yo creo, su ámbito propicio para circular, para reproducirse, para volverse viral. Y bueno, yo creo que esto plantea todo un desafío a los investigadores de comunicación, ¿no? Brevemente, dos palabras sobre cada una de las personas que van a intervenir. Tenemos mucha materia gris, masa crítica acá, internacional. Mon Rodríguez, de Turello, pero es profesor de Senior Lecturer en la Universidad de Sheffield Hallam en el Reino Unido. Nos conocemos hace muchos años, está trabajando mucho temas de mediatización, discursos mediáticos, así que, bueno, es doctor de la Universidad Autónoma de Barcelona, así que un poco vuelve también a su casa. Va a abrir Mon con su intervención. Después, Carles Pont del Departamento de Comunicación de la Pompeu Fabra. Carles es coordinador del grupo Polcom, Comunicación Política. También, bueno, el grupo Polcom, dentro del programa de doctorado de la Pompeu Fabra, doctorado en comunicación, tenemos lo que se llama los doctorados industriales y tenemos también una cátedra Ideograma. Ideograma es la empresa de Antoni Gutiérrez Rubí, y tenemos trabajando muchísimo, ellos están trabajando muchísimo en todo el frente de comunicación política, así que, bueno, es un referente en estas temáticas. Y es director de grado de periodismo también de la Pompeu Fabra. En tercer lugar, Teresa Velázquez, de la Universidad Autónoma de Barcelona, profesora acá
catedrática, va a ser una intervención, acá tengo el título, El arte, el de lo verosímil o el enmascaramiento de la verdad. Después de Teresa Velázquez, sigue Chema Pagago, de la Universidad de La Coruña, como fue un año entro y de último momento no tengo el título de su intervención, pero Chema, bueno, entre otras cosas es un experto en el Quijote. Después veremos si hay fake news en el Quijote, ¿no? Y va a cerrar, bueno, Lucrecia Escudero Jaubé, que ya como se dijo, que es la fundadora, directora de la revista de Signis. Lucrecia ha tenido la suerte de formarse y trabajar con figuras fundamentales, no solo de la semiótica, de las ciencias sociales, como son, bueno, Umberto Eco, ya se doctoró con Umberto Eco en Bolonia, y con Eliseo Verón, gran experto en semiótica y análisis de discurso, también político, a mitad de camino entre Francia y Argentina. Y bueno, Lucrecia desde Francia también nos trae y va a cerrar un poco esta primera ronda de intervenciones. A partir de ahí yo creo que abrimos un diálogo. La idea es, bueno, un poco darle, reflexionar sobre este tema, que yo creo que es fundamental, ¿no? Si queremos una democracia sana, necesitamos una buena información, y porque si no las cosas no funcionan bien. Yo dejo acá y paso la palabra a Amón. No sé si tienen el micrófono. Muchas gracias. Hola, bona tarda. En primer lloc, deixeu-me agrair en català la invitació aquí. Gràcies per la invitació també. La oportunidad por hablar en català perquè el meu pare era soci a l'Ateneu i venia aquí i era un dels espais que eren d'especial interès per ell el temps que va viure a Barcelona i per mi és un honor particularment especial tenir l'oportunitat de parlar avui aquí. La cuestión de las noticias falsas, la cuestión del fake news, por supuesto no es nuevo. Hemos hablado esta mañana en algún momento de la guerra y las fake news alrededor de la guerra y el tema de las cuestiones del poder y cómo la guerra es uno de los espacios en los que las fake news abundan. Pero también esta mañana en Twitter había unas pequeñas menciones, una serie de tweets por Josep Àngel Guimarà, que es profesor en la Autónoma, analizando las campañas electorales de 1928 en Estados Unidos y hablando de las mentiras falsas. Fue una discusión, una cadena que después Carles Pont también continuó, con lo cual es un debate que de alguna forma ya sigue estando allí. A mí me gustaría mencionar también otra de las noticias falsas que cambiaron un poco el curso de la historia. Fue el incendio del Reichstag en Alemania en el 33, cuando supuestamente un anarquista o comunista holandés incendió el Reichstag. Si fue él o no, la historia no lo clarifica. En realidad hay mucho debate sobre si la autoría en realidad fue en sus manos, pero lo que sí pasó es que inmediatamente después se convocaron elecciones y el partido nazi salió elegido y organizó inmediatamente dos tratados. Uno que es el que se llama el Gleichschaltung, que es un sistema de medidas que acompañaron, el otro que se llama Ermächtigungsgesetz, que era un sistema de leyes que permitía al canciller, en ese caso el recién llegado Adolfo Hitler, a tomar decisiones sin necesidad de pasar por el Parlamento. La excusa era que había que tomar decisiones rápidas de remedio, y esto, basado en un juego de rumores sobre quién había sido y cuál había sido el problema original, terminó con la imposición del régimen nazi. Estamos en un momento en el cual este tipo de marcos legales que permiten acciones de justificada o de difícil, injustificable legitimidad están en las noticias de cada día, y la sombra de formas de la extrema derecha asediando Europa y asediando muchos de los países europeos están allí. Con lo cual, hablando de fake news, hablar de fake news es una cuestión que me gustaría discutir, no tanto, y ahí me temo, no tanto como una forma de intentar resolver el problema de las fake news, que esto es una cuestión que muchos están intentando generar mecanismos electrónicos y software y ideas alrededor de cómo solucionar el problema de las fake news, y alrededor de esto toda una épica dramática que va alrededor de esta idea de las fake news. En cambio, me gustaría más proponer una discusión de tipo genealógico, un poco mirando hacia atrás y ver cuál es
la razón por la cual la noción de fake news, que no es nueva, que ha estado allí en la actividad política desde el principio, desde los tiempos, en algún momento se ha convertido en una cuestión de interés. Y me gustaría señalar en dos direcciones. La primera es lo que yo quisiera llamar el ecosistema económico de la verdad o el régimen de la verdad, que proporciona de alguna forma sentido de relevancia estratégica a esta idea de las fake news. Sí que desde una mirada de una forma de economía política me gustaría hablar de la noción de news como problemática. La segunda dirección que me gustaría explorar es la idea de la epistemología de la política, es decir, la cuestión del fake y de la verdad. Déjeme especificar. La propiedad de la verdad ha cambiado y está cambiando a marchas forzadas. La cuestión del pacto fiduciario que hablábamos esta mañana, de la credibilidad de los medios hacia los medios, estaba organizada a través de un sistema de negocios de las noticias, a un sistema de unas estructuras de noticias y de autoría y de autoridad de la verdad que venía a través de la industria de estas noticias. Y en este espacio el periodismo y la prensa está en abierta crisis. La prensa como negocio está en crisis y de ahí, de rebote, el periodismo tiene un problema de identidad híbrido en este espacio entre el negocio y la narración autorizada de la verdad, es decir, los que todavía tienen derecho a decir la verdad. Entonces es una cuestión que se presenta como un problema de autoridad y de autoría. Y esta cuestión de autoridad-autoría aparece bajo los atributos ahora de prensa de calidad, prensa auténtica o periodismo de, permítanme, de cualificación. Es decir, un periodismo que se obtiene a través de la cualificación universitaria. Un periodismo que se estudia, que es más verídico que... Entonces la cuestión de la calidad en la prensa periodística, en la calidad de la prensa y la calidad de las noticias, discrimina la información a partir de los soportes y a través de quién ha escrito las noticias. Y ahí se ofrece una discusión sobre si es en realidad esta la diferencia entre las news de verdad y las no news de verdad o los rumores de verdad. ¿Quién es? Entonces, el otro aspecto es cómo la universidad ha contribuido a generar toda una industria de legitimación, por ejemplo, legitimación academicista, para reforzar este principio de autenticidad de la verdad. Este principio de las noticias bien contadas son las noticias de verdad, las noticias que salen con firma o que salen en determinados soportes. Y de ahí otro aspecto que es la cuestión de la recepción y la idea de que la gente no entiende, la gente debería entender, la gente debería estar formada para discriminar cuáles son las noticias de verdad, de cuáles son las noticias que no son auténticas, y de ahí se han generado programas educativos o programas de software que discriminan, filtran, moderan, generan mecanismos de moderación en las timelines sobre cuáles son las líneas de verdad y las que no deberían ser. Este eje de economía política es un referente en la discusión sobre fake news porque parte de la crisis del negocio de la prensa coloniza y se extiende a través de todos estos campos de acción y se apoya sobre, se aprovecha de, se alimenta con el problema de las fake news. Para la prensa del establishment, pues, la noción de fake news son un recurso también nostálgico que apela a un pasado de imperio empresarial de la verdad en que se idealiza lo que antes serían las noticias no fake. Y la idea de fake news funciona como estrategia para apelar a esto. El segundo aspecto es, si quieren, un poquito más filosófico, es la cuestión que yo he llamado epistemología de la política. La noción de verdad está en la raíz del sistema democrático, está en la cuestión de la opinión pública. La tradicional helénica distinción entre la doxa y la episteme, en algún lugar en medio de las dos, porque no es ciencia pero no es creencia, está la noción de opinión. Esta noción de opinión, que se funda en la opinión pública como el espacio debatido y negociado colectivamente desde un principio de racionalidad, también está en crisis. Y ha sido un problema o una cuestión que ha sido largamente estudiada y que ha sido estudiada como regímenes de verdad y como lo que yo llamaría un contrato fiduciario social.
Es decir, en algún momento se construyó un acuerdo sobre esta emergencia del Estado burgués y de la democracia moderna asociada a una constelación de conceptos y significados y en última instancia de verdad como condición de validez comunicativa para la esfera pública. Ahí Habermas, que es el que siempre sale cuando hablas de esfera pública, escribió un más que discutible tratado sobre la pragmática universal y las condiciones de verdad que tal vez por alemán se olvidó toda la discusión sobre la ironía, pero en la que intentó hablar de los principios fundamentales de la verdad y las condiciones esenciales para este debate público. Ahí lo que quisiera señalar es que no hemos prestado suficiente atención a la idea de verdad como algo histórico, como algo producto de un mecanismo discursivo social histórico, apelando a Foucault, entre otras cosas porque Habermas decidió ignorar el trabajo epistémico de Foucault cuando en realidad era mucho más apropiado a su perspectiva de lo que nos han enseñado, lo que hemos aprendido a explorar. Y en este sentido, cuando hablamos de esfera pública y opinión pública, se construyen, se debe asumir o se da por descontado este principio particular de verdad idealizado, intencionado y, por supuesto, históricamente condicionado a lo individualizado, burgués, terriblemente machista, racista, clasista, colonial y capitalista. Desde este punto de vista, la cuestión de las fake news se convierte también en algo relacionado con un determinado momento histórico y con una determinada perspectiva que nunca fue, y que también ha sido idealizada, que nunca fue tan verdad como la verdad verdadera, sino que fue una verdad muy bien intencionada desde una perspectiva hegemónica y dominadora, claramente, esto, burgués, propia del momento en el que nació. Y tenemos síntomas de cómo esto, la idea de las fake news, forman parte de un momento histórico clave, de transformación, si quieren de paradigma o de episteme o de como quieran llamarlo, de una transformación mucho más profunda que la idea de si las noticias son falsas o no cuando salen por... Depende de dónde salgan. Tenemos discusiones profundamente sociales, desde el 15M, Occupy Wall Street, las primaveras árabes, movimientos sociales que han puesto en duda las estructuras del Estado tal como lo entendíamos o tal como nos quieren imponer que entendamos, y los Gillette Jones también son un ejemplo. Y en el otro lado de esta misma balanza, en el otro extremo de esta misma nostalgia por cómo debería funcionar el Estado, nos encontramos con argumentos fuertemente conservadores, fuertemente represivos, que intentan hacernos querer unas determinadas versiones de cómo la legalidad funciona. En este escenario, pues, las dos miradas que de alguna forma contextualizan, por un lado, termino, por un lado, las estructuras políticas en retroceso de un Estado que apelan a la crisis de una forma política de verdad burguesa articulada como un régimen de verdad necesaria para el contrato fiduciario social, porque está en peligro su propia existencia institucional, los sistemas de partidos, y por el otro, una forma económica de verdad autorizada por unos actores comunicativos que disfrazan una transformación industrial, económica, profunda, de crisis, de valores, porque está en peligro también su propia existencia como actores económicos. Es la combinación de ambas dinámicas nostálgicas y aterradas frente a la transformación política y económica la que subraya, retroalimenta y construye el problema de las fake news. Muy bien, gracias, Mon. Seguimos con Carlos Pon. Me quedaron zumbando dos ideas muy interesantes. Bueno, el tema de Habermas es bibliografía obligatoria cuando sale de opinión pública, y claro, él hablaba de una sociedad que ya no existe, una sociedad donde había diarios que imponían una cierta agenda, y bueno, yo siempre digo, necesitamos un Habermas 2.0, ¿no?, para entender lo que está pasando. Y esta idea que es muy interesante, yo creo, ¿no?, que los
los diarios tradicionales hablan mucho de fake news, como dicen, bueno, nosotros somos los garantes de la verdad, antes no pasaban estas cosas, y es mentira eso, ¿no? Echarle la culpa a las redes, porque en realidad hay un pasado paradisíaco, como decía Mon, donde estas cosas no pasaban, pero evidentemente yo creo que no están así. Carlos Pont, adelante. Gràcies, Carlos. Per començar, també faré com el món, agrair en català per també això, la idea aquesta de que estem en un lloc, l'Ateneu, que ens l'estimem molt i que parlar aquí amb totes aquestes persones que tinc al meu voltant doncs em fa molt goig i em fa molta il·lusió. Gràcies, Carlos, como siempre, por, como diríamos, por tener tanta capacidad de trabajo, ¿no? Es un colega de la facultad que no para, que no nos deja parar tampoco. Somos unos cuantos workaholics en el Departamento de Comunicación de la UPF. Yo también diría como Carlos, y ya terminó, que es muy bueno cuando vi que hacíamos esto con la Autónoma, me alegré, porque yo siempre digo que los grupos de investigación, por ejemplo, que tenemos en el Departamento de Comunicación de la UPF no se deben convertir en las antiguas cátedras donde todos estábamos o donde todo el mundo estaba cerrado y tal, sino que debemos colaborar y así lo hacemos. Carlos está en un grupo, yo en otro, pero siempre que podemos nos encontramos para debatir y para hacer esto que es necesario en la universidad, ¿no? Que es compartir ideas. Bien, no me alargo más. Yo soy obediente y Carlos nos dio un guión y he intentado responder un poco las preguntas que nos hizo Carlos y titulé un poco esta charla como La verdad no existe, recordando a otro, digamos, de los de la opinión pública, que es el sociólogo francés Pierre Bourdieu, que él decía que la opinión pública no existe, en un texto muy provocativo de 1974, ¿no? Y en el que, bueno, a mí me ha parecido que estaba bien ligarlo, ¿no?, con esta idea de la verdad no existe, la credibilidad, la política, los medios y, sobre todo, desde mi punto de vista, ya lo ha dicho Mon, la democracia, ¿no? Es decir, ¿qué es una fake news? Una fake news, desde mi punto de vista, es una mentira, pero es que la verdad no existe. De hecho, lo acaba de decir Mon, yo también era una de las ideas que quería deciros, ¿no? Hemos idealizado la idea de verdad, porque ahora les voy a hacer un ejercicio, si quieren acompañarme, que es decirme si esto es verdad o no, que es que un juez cita a un perro como testigo de su maltrato. ¿Qué creéis? ¿Que es una fake news o no? De hecho, es una fake news, pero lo acaba de publicar hoy un periódico del prestigio de La Vanguardia de Barcelona. Por tanto, no es tan fake news, ¿no? Diríamos, la juez. No, es una juez, creo, de Santa Cruz de Tenerife, que ha citado hoy al perro, digamos, como testigo de su maltrato. Entonces veremos qué pasa con la noticia, que es cierta, ¿no? Pero que en realidad es una fake, ¿no? Porque el perro en principio no va a testificar. Bueno, veremos. Por tanto, desde mi punto de vista, existe más de una idea de verdad. Como les digo a mis alumnos, digamos, el problema es recurrente y yo creo que deben ser ecuánimes, no objetivos, porque la ecuanimidad significa que hay más de una visión sobre un hecho, ¿no? Y esta idea a mí me interesa mucho. La objetividad no existe, lo hemos dicho mucho. De hecho, a nuestros alumnos de periodismo, primero, ¿no?, les tenemos que quitar la venda de los ojos y explicarles que esto, la objetividad no existe. Yo creo que el problema recurrente es el uso y abuso de la opinión. Antes lo decía Mon, yo creo que es la idea de doxa, ¿no? Los periodistas anglosajones dicen que los hechos son sagrados y las opiniones libres. Pues esta idea yo creo que la hemos pervertido. Tal vez nos hemos construido un mundo demasiado opinativo, persuasivo, ¿no?, y poco explicativo, donde la prosa ya no existe. Solo hay poesía y, si me permiten, hay poesía mala, ¿no?, muy mala. Entonces, si añadimos a todo esto que el ecosistema, digamos, digital ha cambiado nuestros hábitos de comunicación, los ha acelerado, supongo que esta mañana ya habéis hablado mucho de ello, de forma tan acelerada, especialmente en la última década, que nos ha llevado a una mezcla, digamos, de una cierta recomposición informativa, donde la facilidad por la mentira, la fake news, la posverdad, decirle como queráis,
es un terreno abonado, es un terreno abonado donde esto va muy bien. La innovación ha transformado, digamos, las comunicaciones personales de modo vertiginoso, pero la pregunta tal vez es también si la credibilidad ha cambiado y si estos nuevos medios tienen o no credibilidad. Y para poner un poco de luz en el atormentado mundo, digamos, de las noticias falsas, me gustaría darles algunas primeras certezas a partir de un estudio que hicimos en la cátedra UPF Ideograma, y evidentemente son unas certezas, digamos, relativas, pero que creo que pueden ayudarnos un poco. Estos primeros estudios, digamos, a partir de una encuesta, de un estudio de recepción a casi, bueno, a más de 1.600 personas, nos permitieron en toda España, nos permitieron comprobar primero que la credibilidad de la información política en el entorno digital depende del formato, fundamentalmente la televisión. Hicimos un experimento con unos colegas de la universidad, un experimento en el que, digamos, la persona que tenía que contestar veía una noticia televisiva, leía una noticia de un periódico digital, recibía un post, bueno, leía un post en Facebook o recibía un WhatsApp, y le pedíamos testadamente, hacíamos un experimento, a cuál de ellas daba más credibilidad. Las noticias eran evidentemente sacadas de agencia internacional, y esto nos dio algunas conclusiones interesantes como esta, que, por ejemplo, el medio, el formato, sí que importa. Es decir, no le damos la misma credibilidad a uno o a otro formato. El que más credibilidad nos daba era la televisión, seguido del periódico, el tercero era Facebook y el último era WhatsApp. Que los ciudadanos comparten más las noticias de medios tradicionales, por ejemplo, la televisión y la prensa digital, que las que reciben por los nuevos medios. Es decir, en los nuevos medios, en WhatsApp, por ejemplo, la gente tiende a compartir más las noticias, dan más credibilidad a las noticias, digamos, que tienen como fuente los medios tradicionales. Y esto es interesante también para la propagación de las fake news. El nivel de estudios, en términos generales, afectaba también a la credibilidad, es decir, a mayor nivel de estudios, digamos, daban menos credibilidad a las noticias, sobre todo de medios o de formatos, mejor dicho, de plataformas como WhatsApp. Y finalmente, la edad y el género. Los jóvenes, tal vez porque son más dúctiles y porque tienen más capacidad crítica, dan mucho menos credibilidad a las noticias falsas que las personas de más edad, y tienden a compartir menos estas noticias falsas. Por tanto, nos rompí algunas de las hipótesis o tal vez de los prejuicios que teníamos los que ya no tenemos mucho pelo en la cabeza. Carlos también nos preguntaba si el tema de las fake news es un fenómeno nuevo. Y yo creo que no, lo ha dicho Mon, supongo que los colegas de la mesa también coincidirán. De hecho, yo también he puesto algunos ejemplos, uno de ellos, el de 1928, que ahora lo explicaré y que es muy divertido, entre otros, ¿no? Yo creo que la política, que es un poco el ámbito en el que yo me muevo de comunicación política, y los gobernantes de todo tipo han utilizado siempre, desde antaño, en beneficio propio, la mentira. La mentira, digámosla así, no le llamemos fake news, porque no tiene ningún sentido, ni posverdad, es la mentira. La política se ha adaptado, digamos, siempre a la innovación comunicativa, siempre. De hecho, la política ha ido del brazo de la innovación comunicativa, y no hace falta que recordemos al presidente Roosevelt, digamos, con sus chats, bueno, con sus conversaciones, ahora de hecho, con sus conversaciones a pie de chimenea, ¿no? dirigiéndose a la nación, o cuando se inventa la televisión, el debate Nixon-Kennedy, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, nada, yo os citaré solo 5 ejemplos muy rápidamente. El primero es, recordemos, por ejemplo, la gran mentira, la gran fake news, se le llamó The Hearst War, fue la guerra de Cuba, ¿no? Con el titular del New York Journal. Lo recordaréis, la destrucción del acorazado Maine fue obra del enemigo, ¿no? Esto llevó a una guerra, o fue una posverdad de alguna forma, ¿no? Después, las elecciones de 1928, que el otro día recordaba el colega Guimerá en un tuit,
y que hablaba antes Mon, ¿no? El candidato demócrata, Al Smith, digamos, era muy cristiano y fue, digamos, muy criticado tanto por los suyos como por, evidentemente, los republicanos, que era Hoover el que aspiraba a la reelección. Y, digamos, fue bombardeado por esa incipiente radio que estaba en ese momento en Estados Unidos saliendo, evidentemente no había televisión, y le llegaron a decir que construiría en la Casa Blanca un despacho para el Papa, ¿no? Porque era tan católico que, bueno. Otra de las grandes fake news de la historia fue, se acordarán todos ustedes, porque a veces la memoria es muy selectiva, de los cormoranes, esos pájaros de la primera guerra del Golfo, ¿no? Que eran de Alaska, ¿no? Nos dijeron que eran culpa de Saddam Hussein, ¿no? Que gracias a su invasión de Kuwait, ¿no? Pues esos pobres pájaros tal. Bueno, otra de las grandes mentiras pasó aquí, fue en 2004, e hizo perder unas elecciones al presidente Aznar, que en ese caso se presentaba ya Mariano Rajoy. Se atrevió Aznar a llamar uno por uno todos los directores de periódico de España, ¿vale? Y quien reveló que le habían mentido y que había hecho esta llamada fue Antonio Franco, el director del periódico de Cataluña. Aznar llamó a todos los directores de diario diciéndoles: este atentado del 11 de marzo no ha sido obra de el terrorismo islámico, sino que ha sido ETA. Evidentemente era una gran fake news, ¿eh? Se ha demostrado que fue el terrorismo islámico. Y finalmente, para acabar, muy contemporáneamente, he hecho un recorrido muy corto porque podía haber ido a los clásicos, pero como sé que Carlos es muy metódico con el tiempo, he intentado ir, digamos, empezar por el siglo XX, o finales del XIX, mejor dicho, la Guerra de Cuba. Y para acabar, os explicaré una idea, para acabar este tipo de ejemplos, os explicaré una idea que me pareció brutal, ¿no? Que fue el ejemplo de Hillary Clinton en las últimas elecciones. Ella se dice que, bueno, que era una persona del establishment, etcétera, etcétera. Bueno, digamos, la derecha más conservadora, pero también más alternativa, hizo una jugada a Hillary Clinton y a su jefe de campaña muy interesante, que fue la pizzería Ping Pong Pizza, que está situada en Washington, en el barrio de Tinletown. Es un sitio, digamos, perfecto para irse a tomar algo después de eso, la presentación de un libro y tal. Es un lugar muy interesante. Lo que pasó, de todas formas, es que, digamos, se acusó a Hillary Clinton de que ella y su jefe de campaña, John Podesta, hacían trata de niños en esa ping pong pizza. Evidentemente era una fake news, pero lo publicó uno de los grandes medios de comunicación de la derecha alternativa, que era una web que se llama 4chan, y que, digamos, fue la gran propagadora en 2016 de fake news en contra de Clinton. Entonces, bueno, esta idea, como podéis imaginar, tuvo una cierta repercusión en la campaña de Clinton. Voy muy rápido. Yo creo que la idea del grado de profesionalización y la sofisticación de los medios tecnológicos, digamos, ha hecho de que cada vez más tengamos una campaña muy basada, unas campañas políticas muy basadas en una gestión estratégica de la comunicación, y eso también nos lleva a que las fake news cada vez tengan más, proliferen más, ¿no? Por tanto, esta idea de la mentira o de la media verdad en política cada vez tiene más éxito. Me gustaría hablar un poco de pero después tendremos tiempo, sobre todo el tema de las redes sociales, y solo para acabar deciros que, a pesar de que los líderes políticos, por ejemplo, buscan generar el mayor número de impactos posibles en las redes, hablamos mucho del impacto de estas redes
sociales, de los social media, principalmente a través de los me gusta, de los compartir, el aumento del tráfico generado no siempre significa adhesión. Lo hemos comprobado estas últimas elecciones generales en España con el partido Vox. Vox fue el partido que tuvo más éxito en las redes, pero no tuvo tanto éxito, digamos, en cuanto a escaños, que tuvo muchos, la irrupción es muy importante, ¿no? Más de 20, pero de todas formas hubo muchos partidos por delante de Vox. En consecuencia, la denominada, digamos, tiranía del like, y acabo, se asemeja a la cultura de lo que dice el profesor Víctor San Pedro, el MacTele, ¿no? Es decir, consumo rápido y escaso debate político. Gracias. Muy bien, gracias, Carlos. ¿Quién nos recuerda el cormorán de la Primera Guerra del Golfo, ¿no? Su intervención, la verdad, no existe, pero Churchill decía, en toda guerra la primera víctima es la verdad. La verdad. A lo mejor no existe, la matamos en algún momento a la pobre verdad. Bien, seguimos con Teresa Velázquez, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Adelante, Teresa, gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias también. Bueno, me encanta estar aquí en el Ateneo. Hace muchos años, cuando estudiaba, era socia y estudiaba en esta maravillosa biblioteca que tienen arriba. A ver si luego podemos verla. Por lo tanto, muy agradecida de que estemos hoy aquí. Me encanta. Bueno, yo, para ceñirme al título de la mesa, que se llama El signo sirve para mentir, fake news, verdad y verosímil, pues pensé que el arte de lo verosímil o el enmascaramiento de la verdad pues podría estar dentro de lo que estamos hablando. Lo verosímil es aquello que puede ser cierto y, por lo tanto, que en principio podremos creer. Es verdad que la verdad estricta de esto igual no existe, pero existen muchas otras, existen verdades diferentes. Bien, el arte de lo verosímil parece que se encuentra cómodo en el discurso político contemporáneo y especialmente durante los momentos álgidos del mismo, a saber, las campañas electorales. Ahora acabamos de tener una y, por lo tanto, algunas de las cosas que les diré y algunos ejemplos que pondré los vamos a recordar todos. La confusión intencional entre lo real y lo posible, con el propósito de persuadir al destinador votante de la verdad de su enunciado, cuenta con ayudantes tanto en la difusión de mensajes falsos a través de las aplicaciones del teléfono móvil y también de los medios de comunicación. Algo ha salido aquí durante estas intervenciones anteriores. Una selección de enunciados discursivos realizados por diferentes actores políticos y sociales permitirá desentrañar la intención y la fuerza comunicativa, la fuerza de la ilocución de lo que se dice. ¿Podrías ponerme, por favor? ¿Cómo puedo? ¿Quiero poner las frases? Aquí. Ponme, por favor. Te ha puesto el power. Bueno, yo continúo. Quería que vieran el texto este que decía. Un enunciado falso no constituye una mentira si la persona que lo enuncia lo toma por verdadero o lo cree verdadero. La mentira responde a un acto cuya intención comunicativa es la de decir a sabiendas que su enunciado es falso. Es decir, que sabe que algo es falso y enuncia otra cosa como verdadera. También podemos tomar en cuenta la mentira por omisión. Esto a veces nos, en los debates políticos, en las intervenciones, aparece mucho, ¿no? Es decir, aquella persona que sabe la verdad y la calla. Incluso esto pasa en la vida cotidiana, ¿verdad? No es tan determinante de los actores políticos. Bueno, ya lo decía San Agustín, y cito: por tanto, decir una cosa falsa con la determinada intención de engañar es manifiestamente una mentira. Seguro que todos hemos hecho mentiras de vez en cuando. Derrida, otro, bueno, es la obra de San Agustín, es de Mendaquio, y bueno, la cito, ¿no? Mentir es querer engañar al otro, y a veces aún diciendo la verdad.
Se puede decir lo falso sin mentir, pero también se puede decir la verdad con la intención de engañar, es decir, mintiendo. Pero no se miente si se cree en lo que se dice, aun cuando sea falso. Esto puede ser, por ejemplo, cuando estas propaganda, por ejemplo, en el Brexit, que hablábamos antes, ¿no? O sea, bueno, que pueden ser así, ¿no? Al declarar que cualquiera que enuncie un hecho que le parezca digno de ser creído o que en su opinión sea verdadero, no miente, aunque el hecho sea falso. Bueno, esto es mi insistir. Entonces, ahora me gustaría pasarles el PowerPoint, debe ser este, ¿no? Estaba puesto aquí, Teresa Velázquez. Aquí. Bueno, es que les quería enseñar, lo verosímil sirve para despistar, y una información falsa que a mí me llegó también por WhatsApp. Pero si no la puedo enseñar. Bueno, el mío, Teresa, verás que tiene que estar. Lo pusimos. Bueno, si se resuelve, lo averiguaremos. Ahora voy a dar una serie de frases que es muy probable que a ustedes les suenen. El señor Pablo Casado, en la última campaña electoral: desde que usted llegó, está en el debate, con la moción de censura hasta que usted convocó elecciones, en España hay 126.000 parados, más 60.000 son casi mujeres y casi 20.000 son jóvenes. Entonces, claro, esto es algo, si tú traes datos, como traían, si recuerdan en esto que presentaban gráficos, si tú traes gráficos, esto es algo verosímil, que tú te lo puedes creer, este señor que lo está diciendo, encima nos lo muestra, por lo tanto es verdad. Pero luego vamos y recibimos información posterior de contraste de que eso que se ha dicho no es verdad. Bueno, no se puede enseñar, no pasa nada. Yo se los leo y seguro que ustedes, me imagino que ustedes habrán visto los debates electorales, recordarán, porque lo tenemos muy reciente, estas frases. Otra, lo verosímil sirve también para explicar construcción del relato. Aquí traigo dos. Presentamos tres veces una reforma, esto es el PP, para que sea la lista más votada la que gobierne en el Congreso, que fue rechazada por todos los aquí presentes, es decir, por todos los políticos que estaban en el debate. Bueno, esto no fue así porque estas mociones no se presentaron para el Parlamento, para las Cortes Generales, sino que eran para las autonómicas y las municipales. Pero bueno, utilizamos esto, que es una afirmación, que además estoy acusando al resto de mis colegas políticos que se encuentran conmigo debatiendo, y por lo tanto yo no sé si esto es una mentira, una media verdad, una falsedad o algo que entra dentro de lo verosímil, de lo posible, ¿verdad? Dice, no le he oído, otra frase, no le he oído decir nada del escrache a Cayetana Álvarez de Toledo en la Universidad Autónoma de Barcelona. No es que tengo bastantes de Casado, pero también hay algunos otros que vienen a continuación. Bueno, esto no es verdad, porque sí que es verdad. Esto era una acusación, por lo tanto, actos de habla, de acusación, juicios, críticas, que es el lenguaje utilizado mayoritariamente. Vamos a ver si se moderan ahora en las autonómicas y en las europeas y en las municipales, porque ha sido un poco agobiante, no sé si ustedes comparten con esto, el grado de voracidad verbal en estas elecciones. Entonces, no le he oído decir que la señora, el escrache que se le hizo a la señora Cayetana Álvarez de la Universidad Autónoma de Barcelona. Esto era una crítica que le dirigía a Pedro Sánchez. Y, bueno, esto no fue así exactamente, porque sí que se había dado una excusa. Así que, bueno, Pedro Sánchez lo había condenado junto con otros, porque incluso de otros partidos también, ¿no? Aquí viene una no verdad de Pedro Sánchez también en la campaña electoral, para que no digan ustedes que solo me fijo en un determinado partido y político, ¿no? Pero, bueno,
El plan de lucha contra la explotación lo que ha hecho en estos 10 meses, en los 10 meses de gobierno, es cambiar o regular casi 240.000 contratos que estaban en precario y ahora son fijos. Bueno, esto no era estrictamente así y verdad, las cifras no eran las que se daban, eran en lugar de 240.000 eran menos y bueno, vamos buscando y encontrando dónde hay verdad. Pero claro, si a ti que estás siguiendo una campaña o que estás siguiendo el debate en televisión te presentan unos números, o en esta última, como fue el caso de Albert Rivera, de Ciudadanos, que llevaba fotografías, que llevaba eso, o las fotos de Vox también, que se ha nombrado por aquí, donde parecían que los foros de los mítines estaban llenos, completos, a rebosar, y eran montajes de la fotografía, veías al líder, al Abascal en la foto, pero luego todo lo que estaba alrededor no era, o sea, se utilizaban montajes. Por lo tanto, aquí ya está el trabajo de postproducción, ¿no? De producción y postproducción en esto. La contratación indefinida se desploma. Otro elemento que es otra falsa afirmación. Aquí se estaba afirmando que esto había ocurrido cuando en realidad no había sido así. O sea, los datos van cambiando. Otra para Albert Rivera, para que también nos digamos no sea solo Pablo Casado, o las dos que les he dicho de Pedro Sánchez, o las tres que les he dicho, porque tengo más, pero no les voy a repetir todo porque ustedes ya las tienen, supongo que las han activado. El señor Albert Rivera. El señor Sánchez se ha olvidado del diezelazo. Sánchez les va a meter la mano en el bolsillo. Esto lo recuerdan, ¿no? Quería subir el diésel al 31%. Bueno, esto sabemos que no es verdad, que ha sido el utilizar la verdad, la mentira o la falsedad. Bueno, todo el mundo está muy sensibilizado con el tema de la subida de los combustibles, ¿no? El diésel, que antes era el combustible que iba mejor porque era más barato que la gasolina, pues ahora resulta que se está disparando porque es contaminante, ¿verdad? Y esto no lo hemos trabajado antes, ¿no? Otra afirmación falsa o no verdadera del todo es la que Pedro Sánchez dice que la propuesta del PP hará que las pensiones del mañana sufran una merma del 25%. Esto tampoco era una cuestión de verdad. Entonces, no me he podido poner, ¿no? Qué lástima, porque me hubiera gustado que vieran eso que me llegó a mí. Supongo que a todos ustedes les habrá llegado también por WhatsApp diferentes fake news o informaciones, quizás mejor informaciones falsas, también rumores, y esto que, por cierto, es verdad, esto es de toda la vida, no es nuevo ahora. Ahora lo que es nuevo es la capacidad que tiene de expansión. ¿Ya estoy? Vale. Ah, bueno, enseguida, no, ya estoy, no os preocupéis. Entonces, informaciones falsas, ¿no? Porque si son fake news, las news, parece siempre que las asociamos a la información, al periodismo, a la prensa, a la comunicación, ¿no? Pues mensajes falsos, informaciones falsas, porque ahora ya esto, ya el espacio es mayor. Y sobre todo tiene que ver con esto que les decía. Por lo tanto, lo verosímil es aquello que puede parecer cierto y por lo tanto nos lo podemos creer. El político debería de ser sincero, la sinceridad del hablante, ¿no? Retórico. No lo es, un deber ser. Y bueno, evidentemente su fuerza elocutiva es para convencer, para persuadir y para que te voten. Pero claro, una recomendación que haríamos aquí, que sería bueno que bien bajaran las mentiras, sí que son mentiras, las falsedades, las imprecisiones y sobre todo pues los juicios, acusaciones, críticas y esa lamentable, yo creo, campaña electoral que hemos sufrido todos aquí, perdonen los que son de fuera, que hemos sufrido en estas últimas elecciones generales.
no solo en la campaña, sino que esto empezó en la pre-campaña. Y porque no cuento, no hablo de otros aspectos que, por ejemplo, aquí en donde estamos, en Cataluña, también podríamos aprovechar para citar. Yo con esto termino. Lo verosímil sirve para despistar, no solo para enmascarar la verdad, sino para despistar. Y con estos ejemplos que les he puesto, que digo que tenía más frases seleccionadas, pero creo que es suficiente porque todos me imagino que hemos activado la memoria y lo estamos recordando. Y con esto termino. Muchas gracias. Gracias, Teresa. Una cosa que dijo al final yo creo que es interesante y que podríamos incluso involucrar a gente de otros países y pensarlo, ¿no? Si, esta sensación de que vivimos siempre en campaña electoral, ¿no? Esta sensación permanente, es muy argentino también esto, ¿no? Estar, como que antes era un momento determinado, cada X meses o años, que se aceleraba todo este tema. Otra cuestión que yo creo que podemos retomar también, vinculados a las luchas políticas, es la aparición de actores, pienso no en chequeado.com, todas estas instituciones que se dedican a justamente a chequear lo que van diciendo, incluso en tiempo real van chequeando los datos que van dejando caer los candidatos, los políticos en sus debates. Yo creo que son nuevos actores, y yo creo, bueno, también son como los anticuerpos, diríamos, ¿no? De todo esto. Chema, adelante, gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos, buena tarde. Estoy encantado de estar en el Ateneu de Barcelona, nunca había estado. Yo soy habitual del Ateneo de Madrid, que supongo que será una institución hermana. Sabéis que fue presidente de la sección de literatura del Ateneo de Madrid, Ramón María del Valle Inclán, y he organizado allí varios coloquios sobre Valle Inclán, cuya actriz fetiche era Margarita Xirgu. A propósito, en un momento a mí me consultaron las televisiones autonómicas, estaban haciendo una serie de biopics, de películas sobre personajes de cada una de las autonomías. En Galicia se hizo sobre Emilia Pardo Bazán, y yo les di la idea de quién era la figura que había que hacerla sobre Cataluña, Margarita Xirgu, un excelente telefilme de una directora catalana que seguramente conocéis. Bueno, dicho esto, voy a hacer mi intervención lo más breve posible, una pequeñísima introducción teórica, después os voy a hablar de la primera fake news de Donald Trump hace 40 años, no sé si habéis oído hablar de John Byron. John Byron es un catedrático de historia del arte, arquitecto y crítico de arte. Y os voy a decir esa gran fake news, la primera que un jovencísimo Donald Trump ya cometió y desde entonces se aficionó a ello. Y por último, os voy a contar quizá lo más interesante que yo puedo aportar aquí. Voy a contar en vivo y en directo cómo he sido víctima de una fake news de libro. Bueno, la introducción teórica. Los filósofos del lenguaje, John Austin, Searle, Strawson, distinguen tres tipos de discurso: el discurso verídico, el discurso ficcional y el discurso mendaz. El discurso verídico es aquel en el que nosotros hablamos haciendo referencia a la realidad y respetamos esa realidad, ¿no? La clave está en la referencia. El discurso de la ficción, nosotros desconectamos del mundo real y no hablamos del mundo real, sino que hablamos de un mundo imaginario. Y por último, el discurso mendaz, que es el caso de las fakes, es aquel en el que hacemos referencia al mundo real, pero variamos por propio interés los datos y engañamos al contrario, ¿no? Es decir, a nuestro receptor. Hemos manipulado la realidad, es decir, si yo he ido en el autobús y me he encontrado a una amiga, he coqueteado con ella, pues al llegar a casa y nuestra novia o mujer nos pregunta ¿con quién has venido? No, ha sido con un amigo, o sea, hemos variado un dato para que ella no se enfade. ¿Qué es lo que pasa con la fake news? Que ese discurso mendaz se rodea de, y se ha dicho aquí todas las intervenciones, se rodea de un aparato de realidad. Estamos convirtiendo la verdad realmente, perdón, la mentira, el discurso mendaz, en algo que parece verdadero. La verosimilitud de la que hablaba mi colega es efectivamente la clave. Es una paradoja lo que dice Aristóteles, ya no hay nada nuevo bajo el sol, en la poética. Dice que es preferible lo imposible pero verosímil a lo posible
pero inverosímil. Esto es una paradoja tremenda, pero es así. Algo que sea imposible, pero que se nos presente como semejante a la verdad, eso cuela, eso pasa. Es lo que pasa con las fake news. Se ha dicho, lo ha dicho el profesor Pons, lo ha dicho Mon, que los medios tradicionales dan una vericidad a aquello que se nos cuenta, ¿no? Entonces, El País, La Vanguardia, nos parecen medios muy serios, la Uno, a La Sexta a lo mejor ciertas personas no tanto, pero le damos a La Uno una gran credibilidad. Bueno, a TV3 creo que unos sí y otros no. La mitad del país catalán le da credibilidad a TV3 y la otra mitad ninguna. Bueno, eso es, la vida es así. ¿Qué pasa que ahora con las redes? Las redes son un medio de comunicación, como son los medios convencionales, como es la televisión, como es los periódicos en tinta y papel. Los creadores de los posts de Instagram, de Facebook, somos ciudadanos normales, pero que nos hemos convertido en creadores de noticias, en periodistas y en editores. Llega a través de esos medios la noticia. Entonces, pues ahí se permite que cualquier mentira se le pueda dar una cierta credibilidad. Eso entonces creo que es el problema. La apariencia, la verosimilitud que se le da a esas mentiras, ¿no? Y rodeado de todo un aparato de, que le da una cierta credibilidad. Esto es lo que pasó hace 40 años en Nueva York y el personaje este, John Byron. Resulta que en Nueva York había un edificio en la Quinta Avenida emblemático que albergaba una de las grandes tiendas de moda, Bonwit & Teller. Además, que había sido uno de los templos del arte de Nueva York. En sus escaparates se había producido en los años 30 la primera exposición surrealista de Nueva York. En los años 30 Dalí había expuesto allí unos escaparates con sus cuadros, una cosa, él había hecho la composición muy surrealista. Después, los pintores del pop art, Warhol también expuso, los expresionistas también. O sea que Bonwit & Teller era un edificio en la Quinta Avenida realmente emblemático para Nueva York. Pero ese edificio, cuando Bonwit & Teller entra en los años 70 en una crisis comercial importante, ya era un modelo de negocio que no funcionaba, fue comprado por un jovencísimo Donald Trump, que quería construir lo que hoy es la Torre Trump. Pero había un problema, era un edificio emblemático que tenía en su fachada unos bajorrelieves extraordinarios con unas figuras mitológicas y de la típica decoración Art Deco. Hubo una gran discusión porque la gente quería conservar aquello. Entonces se pedía al nuevo propietario, al señor Donald Trump, que conservase aquella fachada, que restaurase el edificio por dentro, pero que conservase aquella fachada. Bueno, este Donald Trump ya era como hoy lo conocemos, ¿no? Pero incluso a lo mejor peor, no lo sé. Bueno, lo que pasa es que resultaba muy caro conservar la fachada y tirar el edificio por dentro. En ese momento, Donald Trump da una rueda de prensa y presenta un informe técnico del tal John Byron, catedrático de Historia del Arte, arquitecto y crítico de arte. Ese envoltorio tan creíble como es un informe técnico. Y entonces presenta a la prensa de Nueva York. Vos miráis en el New York Times, en la hemeroteca del New York Times aparecen estas noticias que hoy nos parecen increíbles, pero que entonces tragaron. Ese informe demostraba que esos bajorrelieves no tenían ningún valor artístico. El edificio fue demolido por completo y desaparecieron. El Museo de Arte Moderno de Nueva York pedía esos bajorrelieves para conservarlos ellos. ¿Quién era John Byron? Donald Trump. Donald Trump hizo esos informes falsos. Es realmente la capacidad de crear fake news de Donald Trump, es realmente increíble. Pero ese envoltorio de credibilidad. Este John Byron se inventó, por supuesto, su currículum, y era un currículum impresionante. Bueno, y ya para terminar os voy a contar cómo he sido, esto que no salga de aquí, que el streaming no se entere nadie. Resulta que en diciembre de este año a mí me llama una persona extraordinaria, Ángeles García Ramil, con un currículum como politóloga impresionante, asesora de Michelle Bachelet, miembro de la Fundación Lagos, el expresidente de Chile, chilena, gallego-chilena, y entonces me propone participar en unas jornadas y
en unas jornadas en la Ciudad de Cultura de Santiago. Bueno, esas conversaciones llevan a que me proponen como candidato a la alcaldía de La Coruña por Ciudadanos. Bueno, yo en principio me pareció un disparate, después me lo pensé. La Coruña es una ciudad que yo amo, en la que vivo, y creo que las cosas se están haciendo muy mal, que se podían hacer grandes cosas. Bueno, acepto. Y entonces, efectivamente, comienza un proceso muy confidencial de organizar el equipo, de pensar la campaña. Bueno, esto había ocurrido en diciembre. En enero, a principios de enero, salta la noticia a los medios. Y empiezan a aparecer en los medios. Hay un periódico allí que es muy creíble, es un poco la vanguardia de Galicia, y además en tirada está parecido, La Voz de Galicia. La Voz de Galicia, el profesor José María Paz Gago será el candidato de Ciudadanos a la alcaldía de La Coruña. Me llaman los periodistas, yo digo que no hay nada, que eso es falso, que no sé qué. Pero bueno, eso no era una fake, era cierto. Pero alguien interesado filtró esa noticia. Bueno, los medios hablaron ahí durante el mes de enero de que iba a ser el candidato, incluso salió una... un domingo, en una plana completa del periódico, los candidatos de cada ciudad, de las principales ciudades de Galicia. A mí, curiosamente, me colocaron como candidato a la alcaldía de Vigo. Una cosa extraña, pero bueno. Además, es citar la soga en casa del ahorcado, porque Vigo y Coruña, pues como que no hay, una es como Barcelona y Valencia, a lo mejor, no sé. Bueno, me voy a México, había el Congreso de la Federación Latinoamericana de Semiótica, en Zacatecas, me iba 3 semanas a México, me decían por allí, no te vayas, que te va a mover la silla. Bueno, estoy en México, empiezo a recibir llamadas y los medios empiezan a decir, por rechazo interno por parte de los afiliados de Ciudadanos en Coruña, Ciudadanos se plantea cambiar a su candidato. Bueno, yo sorprendidísimo ahí en México. Bueno, empieza durante todo el mes de febrero esa cantinela, La Voz de Galicia, La Opinión, El Ideal Gallego, son los 3 medios fundamentales de la ciudad, que por rechazo de los afiliados de Ciudadanos en La Coruña se cambiaba el candidato, se rechazaba este candidato. Bueno, a finales de febrero hay una asamblea de Ciudadanos en Coruña para elegir su candidato. Yo asisto, bueno, ya estaba la cosa cocida, presentan una nueva candidata, pero allí todos los afiliados empiezan a intervenir, muchos afiliados diciendo que querían que yo fuese su candidato, que no había tal rechazo. ¿Quién rechaza a José María Padrón como candidato? Nadie, todo lo contrario, pero bueno, de aquella asamblea sale una nueva candidata, yo mucho, mucho más descansado. Los medios que habían venido a esa asamblea, La Voz de Galicia, La Opinión es del grupo MOL, un grupo catalán, ¿no? Tiene varias opiniones por ahí, el Faro de Vigo, es un periódico importante allí, y entonces empiezan, dicen que a pesar de que los afiliados sí que me apoyaban, va a haber otra candidata. Bueno, se demostró en esa asamblea que aquello era una fake. Sin embargo, desde entonces a hoy, cada vez que se nombra a la nueva candidata, que a propósito fue alumna mía de la facultad, Mónica Martínez, continuamente acaban con esa coletilla. El candidato que iba a ser era José María Paz Gago, pero por rechazo de los afiliados se cambió la candidatura. Aunque los medios estuvieron en la asamblea, aunque se vio que los afiliados me apoyaban, la fake triunfó. Y hasta el día de hoy, ayer, anteayer, cuando ya están entrando en campaña, siguen recordando que yo iba a ser el candidato y que, por rechazo de los afiliados, pues no iba a ser candidato. Bueno, ahí hubo una mano negra y nada más, uno ha sido víctima de una fake news y lo único que puedo decir es que podré dedicarme mucho más a la semiótica. Nada más. Gracias, Chema. Ahora en Ciudadano hay plazas vacantes acá en Cataluña, sí, para la lista. Bien, seguimos, cerramos la ronda de presentaciones e intervenciones con, bueno, Lucrecia Escudero Llobel. Adelante, Lucre. Buenas noches, estoy muy emocionada y muy contenta también de estar en el Ateneo, agradezco esta invitación. Y me parece paradójico cerrar esta mesa. Esta mesa la cierra una Argentina que, como todos saben, es un país de grandes mentirosos. ¿Es verdad? Mentimos. Una cosa y como intrínseca en la personalidad del argentino, ¿no? En fin,
pido disculpas si alguna vez han sido tomados por sorpresa, por mentiras nuestras que, como todos saben, son seductoras y llenas de trucos y triquiñelas, pero somos mentirosos. Yo, escuchándolos, en realidad no estoy muy de acuerdo con varias cosas de lo que se ha dicho acá. La primera, me parece que el tema de la fake es un tema de cristalización semántica, donde aparecen, se encubre una serie de fenómenos. Una fake es un falso, es decir, es un objeto textual, pero que también podría ser un objeto como el Partenón, ¿no? Se construye un objeto que no es el Partenón, ¿no? O una cartera de Vuitton, ¿no? Son fakes. Son falsos, es decir, son objetos que no corresponden, no tienen una existencia en un mundo real posible. Por lo cual, cuando Pons dice la verdad no existe, yo diría que no estoy de acuerdo. Hay condiciones de verdad. Lo que podemos decir es que hay juicios que son sujetos a opinión, y hay otros juicios cuyos referentes sí tienen que ver con una existencia en el mundo factual. Lo que sucede cuando trabajamos como nosotros, los semiólogos, con discursos, estamos frente a mundos posibles que entran en circulación, mundos posibles mediáticos y que son amplificados, me parece a mí, por el tema de las redes sociales. Y en eso cae la fake. La fake es un falso que circula en los medios y es prima hermana del rumor. Yo también tengo la experiencia de haber trabajado con un caso de rumor en la Guerra de las Malvinas, que era una fake, que era la existencia de un submarino, y ahí fue el día que nos conocimos. Yo estaba hablando de la existencia de un submarino que funcionó durante 35 días en la prensa argentina, de un submarino inglés que iba a atacar el súper, y en realidad era una fake, era una noticia absolutamente falsa, pero que tuvo el extraordinario efecto de paralizar a la Armada Argentina, que decidió no sacar los barcos en la defensa, en la guerra de las Malvinas, porque temían este submarino atómico que los podía destruir. Es decir, primera conclusión, un fake es siempre estratégico. Un fake no es inocente. Un fake se inscribe en un circuito de información donde hay una dinámica de fuerzas que se oponen. ¿Qué sucede 35 años después con la Guerra de las Malvinas? Sale una serie de artículos en el número, en los diarios, entre ellos el diario Liberación, donde cuentan en la Guerra de las Malvinas 35 años después. Y Liberación dice, y hasta los ingleses habían mandado un submarino atómico, el Sur. Increíble persistencia de una fake news en la superficie de los medios. Larga un rumor en los medios y es tan tenaz como la candidatura de Chema Paz Gabo. Entonces, es un tema porque es que es posible sobrevivir, digamos, es que es posible sobrevivir a la memoria de los medios. Aparentemente no. El tema de la memoria de los medios me parece tan importante como el problema de los formatos. Teresa dijo una cosa muy interesante, que es la afirmación de San Agustín en Demendatio, que es la intención de decir la verdad. En el caso del fake, es la intención precisamente de lo contrario. En este momento en Cambridge hay una larga investigación comparada de análisis de fakes en distintos países de la Unión Europea,
entre ellos Francia, por eso tengo conocimiento de esta investigación, donde lo primero que aparece en la investigación es que el índice de credibilidad se le da a, primero, la televisión, después la radio, los medios escritos, es decir, la prensa, y Facebook. Efectivamente, Facebook tiene un índice de credibilidad muy alto. Yo diría que, para volver a la cuestión estratégica, este informe, este trabajo de Cambridge, trabajaba sobre una serie de fake news que han circulado. El tema del cambio climático, el tema de no utilizar, no vacunarse porque las vacunas son más graves que las enfermedades, el tema de la guerra palestino-israelí, ¿no? Es decir, quién ataca a quién. La gente decía, no, en realidad es los palestinos que están atacando a los israelíes en la propia zona de Palestina. Es decir, ¿quién ocupa a quién? ¿No? Y en la credibilidad eran eran los palestinos que estaban ocupando el territorio israelí. Es decir, que hay una intencionalidad política detrás de la fe. Como hay una intencionalidad en la circulación de la cartera Louis Vuitton. Los falsos en la moda francesa cuestan una fortuna a las empresas de lujo, Dior y Chanel y Louis Vuitton, que son las tres marcas absolutamente fakes, ¿no? Que producen fakes completamente verosímiles. De hecho, yo tengo una cartera verosímil, ¿no? Un verosímil, anduve muchos años con un verosímil Louis Vuitton y circulé por ahí sin demasiadas crisis de credibilidad, pero era porque tenía otros índices que aseguraban al receptor. Breve, hace falta un productor de objetos con intención de mentir. Dos, hace falta un circuito de amplificación que tiene que ver siempre con las nuevas tecnologías, cualquiera haya sido esas en su momento, y tiene que ver con el receptor, tiene que ver con la capacidad de creencia, de construcción de creencia del receptor. Este es un circuito pasional, ¿no? Es un circuito donde hay pasiones, la duda, la esperanza, la creencia de que podría ser verdad, pero en realidad es falso, no podría ser, en fin. Es decir, hay toda una serie de pasiones que circula a estos objetos falsos. ¿Se puede salir de esto? Y acá viene una distinción que a mí me parece importante. Yo creo que así como hay comida chatarra, hay información chatarra. Y la información chatarra, es la comida chatarra, ¿sabes lo que es? Comida basura. Es la comida basura. Chatarra, me salió un mexicanismo ahí. Es la comida basura, ¿no? La gente, la epidemia de la gordura es porque la gente come basura. La gente come basura. Come basura informativa. Entonces, esta distinción que hacía Mond de que había medios serios, como si hubiera un Olimpo de los poseedores de la verdad, es cierto. Es cierto, hay una distinción entre medios, medios serios que invierten en tres grandes criterios de construcción de la verdad informativa, que es el cotejo de las fuentes, la formación académica de sus cuadros y la independencia del poder. Mi marido era miembro del comité de redacción del Figaro y la tarea que tenía era la de gatekeeper. Él abría la reunión de comité de redacción del Figaro, digo, abría porque falleció, y tenía su tarea era la selección
de todos los cables de Associated Front Press que circulaban y que él tenía que hacer un trabajo de selección y de cotejo. Bueno, igual que con la comida chatarra, en la lógica política y económica de mantengamos al opio del pueblo, digamos, mantengamos con un nuevo opio las masas que comen comida chatarra y miran información chatarra, se inserta la cuestión de las fakes. No hay solución. No lo hay. Yo no creo que haya solución porque creo que es funcional. El fake es funcional a este tipo de sistema. Sistema de información y del sistema político. Y creo que, no sé si creo, porque hay siempre dudas, ¿no? Uno produce más dudas que certezas. Me parece que solo la defensa de una prensa independiente, de calidad y formada, y sistemática defensa de que sí existen criterios de producción de verdad, que no hay un relativismo cultural permanente, que algunos objetos, como decía Humberto Eco, tienen correspondencia en algún momento con el mundo real. Era un aristotélico tomista, Eco, aunque estaba disfrazado de ser un nominalista, pero en el fondo era un gran aristotélico. Es decir, toda la filosofía desde Kant en adelante ha discutido los juicios de verdad. Entonces, si ponemos la cuestión de la relatividad de la verdad como un problema opinable, terminamos diciendo, como se dice en Francia, que en el fondo el Holocausto no existió. Y eso es el triunfo de la derecha racista más plana. Es decir, es una información estratégica que circula. Algunos creen que hubo Holocausto, no. Hubo Holocausto, hubo muertos, hay cifras, y la historia está para construir esa verdad. Que discutamos si nos gusta, ese es otro problema. Si perdemos las elecciones, ese es otro problema. Pero esta información me parece que es de fake, esta cristalización semántica, me parece que es siempre un objeto estratégico que circula. Muchas gracias por las intervenciones cronometradas perfectamente. Bueno, yo diría, abrimos un poco el debate. Comenzamos por aquí. Bueno, primero levanto la mano Eliseo, después Charo y después Cristina. No deja de ser curioso que ese grupo de investigación trabaje en Cambridge, donde está la mayor factoría de fake news del mundo. Y hay otra que está en Ucrania, y hay lugares que son, claro. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Puedo hacer yo una pregunta aquí en la mesa? Sí. No, más que nada, no, simplemente es que me ha llamado la atención en estas investigaciones que se han hecho, que se han citado aquí, que el índice de credibilidad primero sea la televisión, luego sí, la radio, la prensa y Facebook. Sí. Entonces, claro, es la comodidad ya de los receptores, de que, bueno, que me lo den, pero que sea el índice de credibilidad. Sí. Y esto lo enlazo con lo último que has dicho, una prensa seria que hace falta necesaria. Sí. Tremendo, ¿no? Bueno, no lo sé. Perdonen, es que me ha llamado la atención que sea, que el índice de credibilidad sea la televisión, seguido de la radio, la prensa. Pero siempre fue así. Sí, sí, yo iba sí, a decirlo. Sí, históricamente fue así. Cuando no, como credibilidad de contenido y de seriedad. Siempre y de fue así. Pero eso será, bueno. No, yo. No. Bueno, sí, siempre los medios clásicos, el medio hegemónico fue la televisión en la construcción de. ¿Cómo? La famosa frase, lo vi en la tele. Sí, claro. Sí, yo lo vi en la tele. Otro sentido de credibilidad. Lo dijo la tele, chao. Sí, pero otro sentido de credibilidad, no que sea credibilidad por seriedad, de profundidad. No, credibilidad en el sentido de tú le crees, le das crédito a la voz del amo. Sí, ¿no? Sí, pero fijaros, eso indica un problema más corto.
Esto es un, no sé si es pregunta o es comentario, pero al escucharlos, ¿verdad? Que es algo que estoy trabajando en estos momentos para atravesar todo lo que es el discurso del fake news, pero atravesarlo desde otro registro. Y aquí, escuchándolos al profesor Amat y al profesor Pont, a Tere y a Lucre, me han, ¿verdad?, motivado a esto que yo estoy atravesando, y es pensar el fake news desde el discurso de la publicidad. Lucre habla de, y una de las cosas que ha estado utilizando es recopiar la noción del entimema que trabaja ECO para la publicidad. Y cómo a comienzo del siglo XX, previo al comienzo de la Primera Guerra Mundial, que esto es algo que yo he trabajado en otro momento, se desarrollan unos tratados casi filosóficos sobre la publicidad, que cuando surge la Primera Guerra Mundial, eso desaparece. Y entonces lo que deviene es unas máquinas de enseñar un quehacer fake news del momento, que era el fake news de las empresas publicitarias. Entonces, estaríamos en una coyuntura muy como la que ocurrió en aquel momento. Tú dices, sí, yo lo estoy trabajando, ¿verdad?, pensando un poco la idea de lo verosímil que he trabajado, que también lo trabaja Barthes, la verosimilitud y lo verosímil, y esta idea, porque se necesita de una estética en particular para la recepción del fake news. O sea, tiene que apelar a un tipo de gusto pasional. O sea, y por eso este registro desde la publicidad, que ya está tan cimentada en los públicos, ¿verdad? Como decía Lucrecia ahora, en la gran maquinaria, y es la gran maquinaria publicitaria de un consumo. No sé qué piensan, si es muy atrevido de mi parte unir estos dos registros. Gracias. ¿Alguno quiere hacer? Sí, lo siento. Vamos con preguntas primero y después hablamos. ¿Quién quiere responder? Es que hay varias preguntas. Bueno, si quieren acumulamos preguntas. Bueno, estaba Charo, Cristina y después. No, mejor responder. Claro, mejor responder. Sí, hagamos más dinámico. Desde el punto de vista de lo que proponía antes, de la autoridad y de la autoría de las news como forma de gestionar lo de fake, no fake, el eje relaciones públicas periodismo, el eje publicidad periodismo, se ha cimentado históricamente, estereotípicamente hasta, si quieres, en precisamente esta cuestión. Y en realidad el trabajo se parece por la simetría, solo que están en distintos lados del modelo económico. Es desde donde se generan las informaciones. En este sentido, lo que pretendía en términos de fake news como parte de un ecosistema, si quieres, industrial o económico, en el que es news porque se generan en un determinado contexto, lejos de pretender relativizar todos son fakes y todos son news, el principio el origen, el punto de anclaje de la información es un factor que condiciona su hecho de si es fake o no fake. Y en la pregunta sobre la publicidad y la estrategia publicitaria, que no hay estrategia en el periodismo, porque la palabra estrategia connota en este mismo sistema de falsedad, de intencionalidad, ¿no?, que se lo quitamos a los hechos, que son parte del realmo, del kingdom, del reino, de la, disculpa, del reino de las, de la, de lo, de uno o del otro, ¿no? Bueno, no sé si recordaréis que
o habéis oído alguna vez hablar, de que en 1980 ganó el premio Pulitzer una joven periodista de 24 años, una periodista de color del Washington Post, con un reportaje falso, que bueno, se supo que era falso. Un mes después ella terminó confesando y obviamente tuvo que devolver el premio Pulitzer, ¿no? Y dos personajes famosos, vamos a decir, se pronunciaron al respecto y, bueno, desde dos circunstancias diferentes, pero que me iban a enfocar lo que os quiero plantear. Nobel de Literatura. Y otro gran periodista curtido, que era Carl Bernstein, uno de los dos periodistas de Watergate, que era su jefe, le preguntaron, se convirtió en blanco un poco las miradas de la opinión pública, cómo es posible que a ti, que estaba de vuelta en todo, ¿no?, que hubiese esta chica tan joven, tan inexperta, que hubiese engañado, ¿no? Y entonces él, bueno, reconoció dos cosas. La primera, que ella en realidad quería hacer periodismo político, pero en aquel momento necesitaban, intentaron remontar una caída de ventas del periódico con cuestiones de interés humano, ¿no? Y por eso pues ella propone esta serie de reportajes sobre este niño de 8 años adicto al crack, y bueno, pues, se convierte en un ejercicio. Pero cuando a él de manera específica le preguntaron, bueno, pero ¿cómo tú no sospechaste, no pensaste? Dice, hombre, la verdad es que ella no quería revelar la fuente, ni siquiera a mí, y es verdad que era una historia tan compleja, tan complicada, que parecía de ficción. Pero era tan verosímil porque describía con tanta precisión las rajas hechas en el sofá de Sky, por donde salía la espuma, los desconchados, las humedades, el olor a orina de las calles, etcétera, que es exactamente lo que Roland Barthes, un gran señor francés, llama detalles, no sé si castellano traducido, detalles iconizantes, sí, que lo que da realismo y verosimilitud a la vida. Entonces, mi cuestión es la siguiente, que yo creo que no habéis hablado, aunque en realidad de una manera directa o indirecta se ha tocado. Es verdad que siempre ha habido fake news, en esto estamos todos de acuerdo, pero es verdad que Internet las ha multiplicado y ha creado de una manera casi incontrolable. Pero la responsabilidad no es en buena parte por esta demanda constante, esta sed que tenemos todos de storytelling, que de alguna manera obligamos, entre comillas, a los medios, a los periodistas espontáneos, a los foros, etcétera, a fabricar historias que nos atrapen y que nos gusten, porque a lo mejor cualquier historia no nos valía, ¿no? Un poco me situaría, diría yo, entre Carlos y Lucrecia. Yo creo que a veces no hay una voluntad de construir un fake, sino a lo mejor una voluntad de satisfacer una demanda, obviamente, por fines personales, como en el caso de Trinco, la promoción personal. Entonces, esta alfabetización generalizada que nos ha inducido fundamentalmente las nuevas tecnologías, sobre todo en audiovisual, no está siendo en parte responsable de las medidas que y atajar. No sé qué quiere responder de la mesa. Bueno, yo quiero decir dos cosas solo. Estoy muy de acuerdo en lo que dices. De hecho, hay una película que se llama El precio de la verdad, que refleja un poco esta idea de que creo que es, en este caso es una revista, pero está basada en hechos reales, creo que es The Atlantic,
que se miente, que miente constantemente el periodista y que al final, bueno, se acaba descubriendo que todos los reportajes y tienen que ir tirando, el director va tirando de cómo los americanos tienen expuesta todas las portadas, va tirando las portadas. Bueno, es interesante esta idea también de los años 80 que he recordado también, que es yo diría que es la hibridación informativa la que nos ha llevado aquí un poco, ¿no? Es decir, antes cuando yo provocativamente decía, y Lucrecia me decía, bueno, a lo mejor te has pasado, ¿no?, con la idea de la verdad no existe, provocativamente, como había hecho Bourdieu, ¿no?, de decir la opinión pública no existe. Lo decía porque creo que existen más de una verdad. Existen muchas verdades. De hecho, después lo has dicho tú, Teresa, ¿no?, que existen muchas verdades. Y yo creo que la aceleración informativa, sobre todo, ha generado que estemos todos pendientes casi al instante, ¿no?, de aquello que pasa. Entonces, esto nos genera, por una parte, lo que has dicho con buen criterio, creo que estoy muy de acuerdo, la necesidad de storytelling constante, y por otra parte, la necesidad de tener algo nuevo, porque la verdad es que sin expectación no hay espectáculo. Entonces, si sin expectación no hay espectáculo, esto nos lleva a que cuando hay una crisis, lo primero que hagamos, como ha pasado con el avión ruso estos días, es que no nos ocupemos de salvar vidas y nos ocupemos de grabar con nuestro móvil. Esto lo han denunciado, lo sabéis, ¿no? Porque claro, sin esta expectación, sin la generación de expectación, como pasó, por ejemplo, el gran éxito de las Torres Gemelas, fue precisamente esto, que fue un gran espectáculo mediático, porque había expectación. El día siguiente, las grandes portadas de todos los medios de todo el mundo eran ¿qué hará ahora Estados Unidos? Y la respuesta era, y después pasó, era, la mayoría de titulares eran act of war, guerra en Estados Unidos, acto de guerra, ¿sí o no? Entonces, estamos ahí, ¿no? Estamos en esta idea de que, y estoy muy de acuerdo en que lo ha dicho mucha gente, ¿no?, de la mesa, ¿no?, en la idea esta de que la verdad es de parte siempre, ¿no?, o mejor dicho, la falsa verdad es de parte siempre, ¿no? Bueno, no sé si te he contestado, pero la intención estaba ahí. De todas maneras, también hay una cosa, bueno, que quizás deberíamos de ir pensando, ¿no?, en lo que se llama la ética, ¿no?, la deontología, los valores, que a lo mejor esto no solo le faltan a lo mejor a los políticos, sino que nos falta también en las profesiones, ¿no?, y sobre todo en los medios, ¿no?, aquellos que nos dedicamos a comunicar, pues deberíamos de tener un poco presente, quizás tampoco es como el tema de la ideología, que tampoco se lleva, ¿no? Creo que lo de la ética y la deontología y los valores, bueno. Tenemos 8 de preguntas de acá, así que les pido a todo el mundo va a poder preguntar. Les pido intervenciones breves, así hacemos, bueno, un poco de esto, un ping-pong. Ping-pong, pizza. Ping-pong, pizza. Después pizza. Tenemos para pizza para ti. Cristina, para allá, el micrófono anda, pero tiene un poco de micro. Es la autoridad. Está el hombre. Pregunta. Gracias, yo creo que sí que funciona esto. Ocurre que yo doy clase en una facultad de periodismo y también me he ocupado de la crisis del periodismo recientemente por unas casualidades. Y me enfado mucho con mis estudiantes cuando después de hacer toda una carrera, y a veces una carrera más un máster, todo lo que han aprendido acerca de su profesión y de la búsqueda de la objetividad es la objetividad no existe. Para vosotros parecería que esto fuera una iluminación. Para mí es un lugar común, verdaderamente un bloqueo del pensamiento. Y entonces, digamos, les pregunto, ¿y la justicia? ¿La justicia perfecta existe? Dicen, no. Digo, ay, entonces nos despreocupamos de cómo se hace la justicia. ¿O no estamos discutiendo constantemente si tal argumento fue mejor que tal otro, si tal prueba fue mejor que tal otro? Entonces, ¿cómo salimos, decía Lucrecia, del problema de la intención de mentir? Bueno, pues salimos, como después añadías, por la cuestión de los procedimientos, los recursos que
muchas profesiones que se ocupan de lidiar con la objetividad, como las científicas, las notariales, las investigativas, muchas, han ido lidiando a lo largo de la historia, porque este es un problema harto, complejo y largo, sobre cómo se verifica que algo, a pesar de que siempre hay diferentes visiones, como en la justicia, la del defensor y la del fiscal, a pesar de eso, ¿cómo se puede hallar un modo de verificar? Entonces, ¿qué hace el periodismo? ¿Cuál sería su función social? Pregunta de Verón. ¿Cuál? La de que la sociedad tuviera algún modo para construir lo que consideramos que sea verdad, sabiendo que siempre es parcial, siempre es discursiva, siempre es construida y, sin embargo, vale la pena que tengamos, sí, una esfera pública en la que podamos discutir, al igual que sobre la justicia o la educación, qué es mejor para verificar lo que estás diciendo. Y, de hecho, hay que celebrar lo que decía Carlos de todas estas páginas, maldita.es, y de todos estos lugares de verificación que demuestran una demanda social de una función que es social. O sea, encargamos a un juez que decida quién cometió o no cometió un delito, y así hacemos con los notarios, con los árbitros en los partidos, etc. Y necesitamos un periodismo que nos diga y al que podamos exigir y contrastar. Y como decía Latour, ocupándose sobre todo de la investigación científica, decía, la objetividad está en un momento, cuando la vemos tan zarandeada, las fakes precisamente, la objetividad está en un momento en que precisa una buena redescripción. Intervenciones breves, así podemos hablar todos. Yo por hablar. Sí. A ver, hable fuerte. Yo estaba primero para hablar fuerte. Claro, ahí está. Tiene que hablar, claro. Eso estaba pensando yo. Molt bones, ja va bé, eh? Resulta que Amèrica del Nord, gran part d'Amèrica del Nord, va passar una fake news molt forta als anys 30 i pico, que era molt de pànic i molt de perill, i era que Orson Welles, la guerra dels dos mundos. Allò era una fake, allò era. I a part les notícies, estem que contrastar també, abans de dir-les també. I una fake news és la que fa el govern espanyol quan va a Europa a comunicar l'economia. Teniu més d'una fake news tot l'any. I a part, més d'una fake news és el judici que hi ha pels catalans del procés, que no contrasten amb les imatges. Això és una fake news. Perquè pot dir mentides a una persona sense contrastar les imatges. Sí. Bueno. Yo creo que los ponentes han tratado, bueno, no sé si lo han tratado o no, en un tono demasiado moderado, un tema gravísimo. Y yo creo que antes que académicos, somos ciudadanos, salvo la señora argentina, nadie ha puesto énfasis. El tema es gravísimo y lo estamos como si habláramos, no sé, del teorema de Pitágoras, un poco, y perdonen. Voy a ser un poco incisivo, porque siempre lo soy, porque si no, no vale la pena hablar. Leo nada, 15 segundos, de un libro que habla de la democracia. La democracia ha sido deslegitimada mediante la práctica de desaparición de la esfera pública.
La esfera pública son el conjunto de instituciones que permiten la creación o difusión de toda clase de información que hacen posible que un ciudadano tenga conocimientos de los acontecimientos que le atañen y pueda formar sobre ellos un justo criterio. O sea, de esto es responsable la prensa, la televisión, etcétera, etcétera. Ya que una votación sin información es una farsa. Los ciudadanos tenemos derecho, pero también tenemos deber. Esto es la parte académica. Y ahora voy a empezar a matar un poco. Lo peor de los medios no es lo que deforma la realidad. Lo peor de los medios es lo que no. No hablemos de Facebook como si esto fuera el pecado capital. El pecado capital es lo que calla. En un mundo utópico, me ha gustado mucho la intervención de la profesora de la Escuela de Periodismo, que aunque ha sido académica, ha intentado profundizar. Pero en un mundo utópico, donde todo el mundo fuera honesto, no habría periodistas como profesión para vivir de ella. Y esto enlaza con lo del espacio público. En este momento no hay espacio público. Se dicen mentiras o no se dice nada. Yo este día de San Jordi, que es el día del libro, le he regalado a mi hijo un libro de Ángel Viñas, no sé si ustedes tienen noticia, que se llama El director. Es el relato de un director del Mundo, del periódico este del Mundo, que duró casi 2 años. Casi 2 años. Entonces, y me dirijo también ahora de una manera muy tremendista, a la profesora de la Escuela de Periodismo, que estudiar periodismo, nadie está obligado a ser un héroe, porque yo creo que en estos momentos ser periodista y honesto es ser un héroe, te mueres de hambre. Esto es como si un pacifista tuviera vocación para ingeniero de armas nucleares y de guerra química. Y perdone, pero es que, no sé, he procurado ser lo menos vehemente posible sin conseguirlo, ya lo sé. Pero que se tome un tema tan importante, que se hable de publicidad en un tema que no viene a cuento, por ejemplo, me parece de una gran frivolidad. Es no querer tomarse los temas en serio. Muchísimas gracias. ¿Yo qué? ¿Puedo contestar? Vamos a ver. Yo creo que precisamente porque somos académicos, y yo no soy de la rama de periodismo, sino de otras, precisamente nosotros podemos exponer los temas de una forma neutral. Son ustedes, es el público, la inteligencia del público, el que debe sacar sus conclusiones. Usted las ha sacado brillantemente y nos ha expuesto. Quizá usted las ha expuesto con vehemencia que nosotros académicos no debemos de tener. Yo creo que todos mis compañeros han expuesto, han analizado el problema, pero no tiene por qué sacar conclusiones de tipo moral. Quizás son los receptores, como usted mismo ha hecho, que ha sacado sus conclusiones y nos las ha hecho partícipes, pero no creo que sea nuestra función hacerlo. Bueno, un comentario que yo creo que viene un poco a raíz de ya varias cosas que se han dicho, pero, por ejemplo, yo discreparía enormemente con lo que ha dicho este señor ahora, ¿no?, de que no existe esfera pública, y creo que existe la mayor esfera pública que ha existido en la vida, ¿no? Entonces, esto me lleva a un tema que quizá no han tocado y me ha resultado un poco curioso, porque quizá no en el fake news, pero en la definición de posverdad hay un componente emocional que se dice, que efectivamente los hechos comparados con... Yo lo asocio un poco el marco desde donde miramos cada uno que recibimos esa noticia o las expectativas de las que han hablado o de la pasión de ese círculo donde circulan las noticias, ¿no? Pero bueno, es evidente que
negativas, y eso hace que las fake news triunfen o no triunfen de una manera... O sea, esa parte del componente emocional es una pregunta que les lanzo, en el sentido de hasta qué punto consideran que es importante, tanto, no tanto hablar... bueno, es evidente que lo habéis tocado cuando habláis de que no existe la verdad, porque entiendo que ahí habláis de una subjetividad que tiene que ver con la parte mental. De todas maneras, eso es solo un comentario. Mi pregunta para la mesa, porque es un poco mi tesis, pero no la voy a defender aquí, es más si ustedes se lo han cuestionado. Yo de hecho creo que es bueno lo que está ocurriendo a raíz, yo lo asocio al ciberespacio, no solo a las fake news, sino a un producto. ¿No creen ustedes, o por asomo alguna vez, se han cuestionado que pueda tener un efecto de despertar la conciencia de los individuos? ¿Y hasta qué punto eso lo han trabajado o se lo cuestiona? Hola, muchas gracias a las dos últimas intervenciones. Siguiendo un poquito a la respuesta de Chema, de Paz Gago, y la discusión sobre la publicidad y el silencio. Efectivamente, hemos hablado del silencio, hemos hablado de lo que no se dice como parte de las formas de la no verdad que se han mencionado cuando hablábamos de las distintas opciones y las frases que Teresa ha mencionado. Pero y sin embargo, es cierto que hay una especie de sensación de que no todo se puede decir o no todo se dice tan alto y tan claro como nos gustaría oírlo, particularmente porque estamos en espacios y venimos desde miradas distintas. Entonces siempre tendemos o puede parecernos que lo que vemos es parcial o lo que se habla es insuficiente. Estoy de acuerdo, pero también estoy de acuerdo con que por primera vez o de una forma más sonora que nunca tenemos la posibilidad de participar en una actividad discursiva, no siempre con implicaciones políticas inmediatas, no siempre con resultados políticos deseados, pero sí tenemos la posibilidad de expresar nuestras opiniones a través de la multiplicidad de aparatos, la multiplicidad de plataformas, la multiplicidad de interficies a través de las cuales podemos entrar en comunicación unos con otros. Tenemos un móvil que nos permite sacar fotos e inmediatamente escribir lo que no se ha dicho y que tal vez debería ser dicho. Podría estar ocurriendo ahora que hay un debate paralelo que está ocurriendo ahora en Twitter sobre lo que precisamente no se está diciendo ahí. Y ahí es donde la posibilidad de entender que hay un espacio comunicativo público en el que podemos decir cosas, y es un aspecto que se puede, yo creo, celebrar. Ahí me gustaría encadenar con la parte del efecto del despertar y un poquito la cuestión emocional. La cuestión emocional, en relación con lo que estaba diciendo o lo que he dicho antes de la esfera pública. La esfera pública se entendió tradicionalmente como un espacio de debate político basado en lo racional. Pero sabemos que lo racional no siempre es racional para todos. Sabemos también que lo racional no siempre es racional abierto. Lo racional no es racional tolerante. Lo racional es... racional sexista, lo racional ha sido racional masculino por demasiado tiempo y esto que hemos dicho racional ha sido también racional racista durante demasiados años. Entonces, la oportunidad ahora de tener nuevas plataformas, nuevos espacios en los que expresar nuestras opiniones no se corresponden inmediatamente con unas instituciones en el sistema político que todavía dependen, todavía buscan, todavía trabajan su interlocución en los medios tradicionales, en estas industrias en las que había unos gatekeepers, unos elementos que decidían qué era noticia y qué no, y que lo decían de acuerdo con unos criterios que eran absolutamente sólidos y válidos y posiblemente moralmente rectos, pero también igualmente realmente moralmente rectos eran dirigidos, intencionales y situados.
y esto situados en una, insisto, masculinidad, insisto, capitalismo, insisto, a centralidad cultural particular, pues es algo que está en discusión abierta, y está en discusión porque podemos buscar espacios de lo que no se ha dicho y podemos decir lo que no se ha dicho en otros lugares que todavía no tienen este referente político. En cuanto consigamos, y está pasando, y hay síntomas de que está pasando, consigamos que estos espacios alternativos generen ecos políticos más o menos directos, tenemos fintas de esto en Podemos, tenemos fintas de estos en los likes de Vox, tenemos fintas de que hay algo que ocurre en las plataformas y que no ocurre en la política, y que tal vez nos llevará a discutir de política mucho más ampliamente en muchos más lugares y de una forma posiblemente más abierta. ¿Dará esto entrada a fake news? Posiblemente, pero también posiblemente tendremos más posibilidades de gestionar su veracidad en estos espacios en los que todavía ahora el sistema político no permite, o no cree, o no acepta y considera fake news. Yo quisiera... Yo quería completar una respuesta al señor. Comparto la idea de que la transformación de las redes sociales produce una democratización de la circulación de la palabra, pero comparto con el señor su preocupación sobre los problemas que genera la circulación de información falsa. En Francia, en este momento, hay un debate muy importante sobre la cibercriminalidad y sobre los contenidos de odio racista y de incitación a la violencia que los grupos neofascistas y neonazis que se ocultan detrás de algunos movimientos de los chalecos amarillos, porque no todos los chalecos amarillos son obviamente neonazis, pero se está discutiendo mucho sobre las formas de control para evitar que estos sitios abiertamente de llamada al odio racial puedan ser controlados y puedan ser considerados dentro del ámbito de la cibercriminalidad. Ha habido un recrudecimiento impresionante de atentados contra los judíos en Francia, y profanaciones de tumbas y negaciones, posiciones de negacionismo del Holocausto, que han llegado hasta la Universidad de Lyon, donde después de un larguísimo juicio se destituye a un profesor titular, cosa que es una cosa, en Francia fue un escándalo, ¿no?, de que se pudiera echar a un profesor de su cátedra porque tenía tesis negacionistas. Entonces, es verdad, me parece lógico lo que usted dice sobre el tema de la seriedad con que tenemos que tomarnos esta circulación de informaciones falsas, porque los resultados son después atentados concretamente, ¿no? Y un pasaje al acto de gente tal vez desequilibrada, algunos, y otros con intenciones políticas muy, muy específicas. Carlos Pon, un... muy cortito. Muy, muy, muy corto. Yo simplemente para responder, digamos, diferentes intervenciones y para explicar a mi modo de ver para qué sirven los medios convencionales y sobre todo el periodismo. Yo creo que el periodismo sirve en este, digamos, nuevo espacio mediático, sirve básicamente para indagar en los desacuerdos, para explicar mejor aquello que recibimos o que nos explican en 280 caracteres.
y sobre todo para indagar y para hacer público aquello que está oculto, que es básicamente una de las mejores definiciones desde mi punto de vista de lo que es ser periodista. Es decir, el periodismo lo que tiene que hacer es hacer público lo que es oculto y que generalmente o los grandes poderes políticos, económicos e incluso sociales no quieren que el ciudadano sepa. Por tanto, desde mi perspectiva, y no es una defensa, digamos, gremial, desde mi perspectiva, lo que es importante es que los periodistas sigan existiendo, porque esta esfera pública que hablaba Mon será mucho más rica, aunque haya nuevas plataformas que también la enriquecen y que también nos ayudan a que el ciudadano participe. Lucrecia, has dicho que has hablado de la comida basura y la política. Bismarck ha aconsejado no explicar al pueblo cómo se hace la política y las salchichas. No lo sabía. Tiene algo con eso. A respecto a la verdad, si existe o no existe, pues existe la verdad. Lo dice Juan, el capítulo 23, y lo dice Cía. Lo dice que la verdad nos hace la verdad libre. Que no caiga en la tentación de mentir por satisfacer la supuesta falsedad o complejidad del mundo. Pero hay soluciones muy radicales de deshacerse de fake news. Por ejemplo, de Thomas Jefferson ha cogido cuatro evangelios y todo lo que le parecía falso, simplemente lo cortó. Y se acabó el tema de subir, de hablar, de nacer, etcétera, etcétera, ¿no? La democracia es el poder, no del pueblo. Lo pueden comprobar, qué es el poder de los demagogos, pero de seguro que es de los demagogos. Es una palabra que ha sido aceptada hace menos o casi un siglo, porque por primera vez de la democracia se habla bien desde abril de 1917, de este famoso discurso Roosevelt, de Wilson, en que se compromete Estados Unidos, van a luchar por asegurar la democracia. A nadie antes hablaba bien de la democracia. Que no se hagan las ilusiones que sea otra cosa. Ah, un punto más. Los niños mienten y si dicen la verdad, dicen sus testimonios son poco fiables en la justicia, es que no distinguen entre la verdad y la mentira. Pues cuando un niño entra a mentir, es imposible ponerle al aparato de detectar la mentira, porque no se va a equivocar. Sandra Valdetaro. La verdad que para ordenarme yo, digamos, porque me parece que se trataron muchos temas de distintos niveles. Yo diría que para mí, por lo menos, yo soy académica, pero bueno, no importa. Trabajo en la universidad, ese sería el tema, no soy académica. La opinión pública no existe. Pero la verdad sí existe, ese es el problema, que estamos partiendo de la base de que existe la opinión pública. La opinión pública es un invento, nunca existió, no existe la esfera pública. Es mentira, pero no hace falta criticarlo a Habermas, no existió nunca, ¿se entiende? No existió nunca. Lo que existe es la verdad referencial. Hay una verdad, es como decía Cristina recién, hay una verdad referencial. Los periodistas hoy, los periodistas de verdad, tienen tres o cuatro fuentes, ¿no?, a partir de las cuales refrendan la información. Obviamente que están las oficinas de los fake news, pero eso no tiene nada que ver con la opinión pública.
esos escritos, esos textos que están refrendados por todas las técnicas de la noticiabilidad y por los criterios de objetividad de la profesión periodística, no son para el pueblo, no son para la opinión pública, son para los formadores de opinión, son para los otros medios, son para los que en la sociedad tienen la función de decir cuál es la verdad, que no es el pueblo, porque la opinión pública no existe, es una ficción. Y no puede existir, no porque, digamos, por cuestiones demagógicas o antidemagógicas, sino que no existe por cuestiones sistémicas, porque no puede existir en democracias complejas, avanzadas, masivas. No puede existir. No hay demos. El demos es muy chiquitito. Es muy pequeñito el demos. Y el demos está conformado por algunas instituciones y grupos por los cuales circula efectivamente ese discurso que sí está referencialmente legitimado, como decía, ahí se armó como, digamos, un diálogo sobre la creencia, que decía cómo que estaba la televisión, bueno, después, y los diarios, como que sonó raro que los diarios, es que justamente si hay algo del orden del demos, es la conversación que pudiera haber entre algunos de los diarios que son serios, dos o tres, nada más. Un lector de diarios sabe qué diarios leer para informarse y un lector sabe qué leer para divertirse, pero para informarse sabe. Y son esos diarios los que forman el demos, de ahí viene la credibilidad. Pero me parece que el tema es que postular algo del orden de la opinión pública o de la esfera pública. Esa es la confusión. Es como decía Bourdieu, el texto de Bourdieu que citaba el colega es brillante, pero es que es tal cual, nunca existió la opinión pública, así como no existe el pueblo. Bueno, vamos a la cuestión de los significantes vacíos, no importa, no vamos a ir a esa cuestión, pero no existe. Pero la verdad referencial sí existe, como existen otras verdades, pero la verdad referencial existe. Entonces yo diría, hay que defender el periodismo como profesión liberal, disculpen la palabra, objetiva, de verificación de fuentes, digamos, como se hace el periodismo, que son pocas las agencias que hacen eso, enseñarle a los estudiantes eso, porque si les enseñamos que no hay verdad, que todo discurso, no sé para qué existe la carrera, nos quedamos sin trabajo incluso. ¿Se entiende? Va, digamos, como profesores de comunicación, de periodismo. ¿Se entiende? Enseñar eso, pero que eso es, digamos, es... ¿Por qué digo la opinión pública no existe? Porque ya se sabe, hay cámaras de eco, hay espiral del silencio, digamos, eso es la opinión pública. Bueno, eso quería decir, que la verdad sí existe, lo que no existe es la opinión pública. Y entonces a partir de ahí hay que dar las cartas de nuevo en el debate, me parece, ¿no? Lo que sí existe es gente que quiere hablar acá adentro. Y yo estoy acá como de interfaz yendo y viniendo. ¿Tú, Teresa, querés decir algo o le pasamos la palabra acá a este muchacho? Muy bien. Los speakers existen acá adentro. Hola, muchísimas gracias en primer lugar por la pasión de todos los que me han precedido preguntando. No me molesta en absoluto ser el último porque creo... Bueno, hay otros, perfecto. Así me eximo en parte de la responsabilidad de acrecentar las propuestas. Es muy interesante y revelador todo lo que aportáis desde vuestra poliédrica perspectiva conjunta, porque realmente es un tema que, como muchas compañeras y compañeros han mencionado desde distintas ópticas, preocupa, porque en el fondo supongo que lo que nos jugamos es la democracia, ¿no? La persistencia de la democracia, al menos en la conceptualización tradicional que ha tenido, una democracia de corte no solo liberal, sino que diría ilustrado, ¿no?, por esa amalgama histórica de sus orígenes. Entonces yo, muy brevemente, dos preguntas y una esperanza, que no sé si está fundamentada, ¿no? La primera es, ¿en qué medida esta democratización del acceso al circuito informativo, este interpelarse desde un papel activo y generador de contenido que hasta hace poco era exclusivo de los productores burgueses, ¿no?, que también es fruto en cierta manera de la alfabetización, puede evitar la complacencia antiilustrada
de un mundo desprovisto como el nuestro de épica ideológica. Es decir, en la medida que democratizamos el acceso a la información, pero nos persuadimos de la legitimidad liberal de construir nuestra propia realidad, también estamos apelando a un clasismo anti-ilustrado, que linda muy, de una manera muy amable con lo ultraconservador, incluso con lo reaccionario. Porque yo me doy cuenta de que las campañas electorales de la ultraderecha son una guerra cultural, no tanto de proyecto. Cuando escucho a Theresa May o a Le Pen, Marine Le Pen, decir nosotros a los obreros no les exigimos como la izquierda que hagan lo que nosotros prescribimos, sino que sean como son, que ya nos va bien, ¿no? O cuando Pablo Iglesias es criticado porque le gusta más Bruce Springsteen que Coldplay, a mí me parece que vamos por este camino implícitamente, ¿no? Y después, por otro lado, en el mismo sentido, ¿en qué sentido podemos exigir, ¿no? Como tú has dicho, la regeneración antienfática del cotejo de datos, ¿no? En medio de esta necesaria, a su vez, deconstrucción burguesa del concepto de veracidad tradicional, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso, que es necesario, creo, para buscar un ápice de objetividad sin incurrir en el clasismo paternalista, ¿no? Que es lo que ha excluido precisamente a la gente del debate hasta la irrupción prácticamente de Internet en los años 90, ¿no? Y mi esperanza ante estas preguntas, desde mi posición ignorante, es si quizá en este mundo ansioso de narratividad posmetafísica, la única opción no teológica, laica y suficientemente ambivalente como referente deontológico del periodismo no sería la proyección de los derechos humanos, ¿vale? Ese fundamento de Amnistía Internacional con la que cualquiera puede hacerse socio, aunque discrepe ideológicamente. ¿No podría estar detrás ahí un fundamento, un germen de estabilidad para el periodismo bien entendido? No sé, esta es mi pregunta. ¿Por allá alguien quiere opinar, responder? Sí. De esperanza, de despertar las conciencias de los individuos, claro, lo siento, pero volví a pensar en el tema de que el índice de credibilidad es la televisión. Y eso me hace pensar, igual soy, hay un problema de elitismo, no lo sé, que la televisión sea el medio de referencia, que ya lo sabemos, que tiene una gran... audiencia que sigue, ¿no? La televisión, porque llegas a casa y te lo cuenta todo. Claro, pero entonces eso a mí me remite a un fallo que no es ni de los medios de comunicación ni nada, sino de que es una cuestión de cuestión política pública, de qué hacemos con la educación desde siempre. Creo, me viene por aquí la idea. Y entonces despertar las conciencias de los individuos, iría por aquí. Lo mismo que en el caso del periodismo y del ejercicio de la profesión periodística, tampoco se lleva a hablar de ética entonces, pero en tantísimos otros aspectos de la vida cotidiana y de las profesiones. Entonces, ¿en qué mundo estamos? Quizás esta también es la referencia, es lo que tendríamos que pensar. Y no va de moralismo ni de nada, va de preocupación ideológica, porque no se lleva lo de la ideología, ya me lo oyeron hoy, esta no se lleva. Tampoco se lleva quizás una formación del ciudadano, que no haya la opinión pública, pues mira, la información, las noticias son el primer estadio de opinión pública. La gente habla y claro, ¿por qué cuando a ti te llega, y ahora como no lo pude pasar, lo digo, ese WhatsApp que yo recibí, que me vino y durante la campaña me llegaron no sé cuántos, claro, si tú no tienes la capacidad y el conocimiento o la conciencia de decir, mira, esto no es verdad, o cuidado, de qué fuente te ha venido, pero claro, aquí estaremos en que si no tenemos una ciudadanía formada, y entonces lo que estamos a lo mejor es que ahora las clases sociales son los formados, los intelectuales y los no. No lo sé, perdona, pero es que creo que lo de la credibilidad tendríamos que... buscar otro concepto, perdone. Quiero hacer una pequeña intervención por estos dos señores
supongo que son socios del Ateneo, y a propósito he de felicitar al Ateneo, que tiene un público muy activo y muy bueno. Estos señores que me parecen muy positivistas realistas. Quiero volver a la realidad, porque Sandra decías que existe la verdad, pero lo que estábamos debatiendo también es si existe la realidad. Para mí, como semiótico, la realidad es una construcción semiótica e imaginaria. Es decir, por ejemplo, la realidad de Barcelona. Es cierto que para un semiótico, la semiótica de los medios, la realidad viene construida por los medios. Ahí se citaba esta mañana la obra de Baudrillard, la guerra del Golfo no tuvo lugar. Parafraseando la obra de Anouilh, la guerra de Troya no ha tenido lugar. Es decir, como los medios no dieron cuenta de ella, no existió para la humanidad. No supimos qué había pasado en la primera guerra del Golfo. Y antes Lippmann, en la Primera Guerra Mundial, bueno, explica muy bien en su primer artículo público. Pero por eso la realidad es una construcción semiótica e imaginaria. Por ejemplo, la ciudad de Barcelona. Si yo desde La Coruña me fío de los medios, para mí Barcelona es una ciudad depauperada, se han ido todas las empresas, la gente pide por la calle, no hay alimentos. Bueno, puede ser. Pues, según tu percepción imaginaria, yo me he paseado por Barcelona y no he visto. Los medios transmiten como si Barcelona fuese una batalla campal y estén dándose mamporrazos los constitucionalistas contra los nacionalistas. Entonces, es una construcción, es la percepción de esa significación de eso. Si yo veo un Jaguar ahí delante, para mí percibo un coche estéticamente muy maravilloso y que además te permite conquistar el mundo. No veo el engranaje, el motor, etcétera, que a lo mejor es la verdadera realidad para un empirista o un positivista. Por eso quería aclarar eso. Para un semiótico, la realidad no es algo objetivo, como vosotros positivistas pensáis, sino que es una construcción de significación y una construcción imaginaria. Es lo que yo percibo de la realidad. No. Estaba hablando de la realidad, no de la verdad. Bien, le voy a dar el micrófono, que hace rato lo viene pidiendo, a mi amigo semiótico, positivista, realista, peronista, Fernández. Debemos. Yo, cito en algo a Lucrecia Escudero. No estoy de acuerdo con muchas cosas que se han dicho. ¿Qué dijo Lucrecia? Para los que estudiamos de cierta manera las mediatizaciones y que somos un poco esquizofrénicos, yo creo que un problema cuando trabajamos estos temas es el nosotros, el quién habla. Yo no soy el mismo estudiando mediatizaciones que votando o militando en política o haciendo amigos. Para mí, desde el punto de vista de la semiótica de las mediatizaciones, la fake news tiene importancia porque es uno de los espacios donde se muestra lo que para mí es un problema de la época, que la convivencia en espacios comunes del discurso político, el discurso periodístico y el discurso científico. Entonces tenemos científicos que les dicen a los gobiernos lo que deberían hacer, periodistas que proponen salidas políticas que deberían hacer los políticos, y políticos que hacen diagnóstico de la realidad. Para mí, que creo en la política, creo que la política debe conducir a las sociedades, y que los científicos somos unos pobres personajes que nos dedicamos a estudiar fenómenos, pero que lo tenemos que hacer de veras. Por ejemplo, en todas las discusiones que estamos acá dando, sea como ciudadanos, como periodistas o como científicos, presuponemos cosas que hace la audiencia con los textos radiofónicos o de Facebook. Y no es algo que esté claro. Nunca hemos podido comprender, los científicos que estudiamos esas cosas, cómo funcionan las audiencias, y más en esta época que las audiencias están en movilidad, están en multimedia, están guiándose por distintas estrategias recepción. Entonces, para mí, la fake news es un problema que tiene la convergencia del periodismo, la ciencia y la política. Para, como decía recién Chema,
Rocco Mangieri, un colega que todos conocemos, en Bogotá, después de hablar de cualquier otra cosa, yo me pregunta, ¿y qué piensa de las fake news? José Luis, yo digo, mira, en mi mundo no existe la verdad. En este mundo del que estoy hablando no existe la verdad, existen los verosímiles. Entonces, el problema de las fake news es de los que se plantean la verdad. Mientras estudio medios, hay muchas verdades. Yo la escucho a Sandra, y sí, la verdad que dice Sandra existe. Es uno de los verosímiles que sustenta la vida científica y tu recorrido por la calle, porque si no crees que va a venir un bus, no te vas a quedar esperando un bus, y el bus llega. Entonces, mi propuesta sería que cuando se hablen de temas de convergencia social, se diferencie cada vez que se habla quién habla. Muy bien. Última pregunta. Adelante, caballero. Hola. Bueno, lo primero de todo, mola bastante ser esto de ser el más joven en la sala. Eso es lo primero. Bueno, ya que soy el más joven, veo que poco se ha hablado, o sea, se ha hablado mucho de medios de comunicación convencionales, la radio, la televisión, y se ha hablado poco de Twitter o Instagram. A ver, el tema es que no sé muy bien cómo explicarlo ahora mismo, pero seguramente. Gracias. Tema es que yo al menos lo que he visto en este país, o sea, a mí me ha tocado vivir una época política bastante bestia. He visto cómo, o sea, ya de pequeño yo ya veía que los políticos mentían. Era su principal manera de hacer política era mintiendo. Pocos políticos decían la verdad y los que lo intentaban eran apartados. Y encima me ha llegado con eso, con la revolución de Internet, Twitter, Instagram, que es una época en la que hay muchos medios de comunicación, hay muchas maneras de ser informado y de comunicar, pero que parece que es cuando más desinformados estamos. De ahí vienen las fake news. Además, estoy estudiando comunicación y a veces me planteo en serio si seguir estudiando esto, porque me tiro horas y horas estudiando y después veo que viene alguien del mundo de la política y lo revienta todo. Viene, te suelta una sandez y dices, pero vamos a ver, yo estoy estudiando esto precisamente para contar la verdad, para decir qué es lo que pasa. Y te viene alguien de la clase política y ahora, ¿cómo cuestionas esto? Para poner un ejemplo de fake news, que antes ha dicho este señor, esto del tema del procés, de la independencia de Cataluña, del tema de que haya gente en la cárcel. Hay dos en concreto, que son los míticos Jordis, que estos están en la cárcel y yo no acabo de entender muy bien por qué. Yo ese día, el 20 de septiembre, yo estuve a la misma distancia que estoy ahora de ustedes, cuando se subieron al coche. Un amigo mío me dijo, que no es independentista, me dijo que no, que está muy bien que estén en la cárcel y lo estén juzgando. Y yo le dije, a ver, ¿en qué te basas para decir esto? Dice, porque alentaron a la gente a ser violenta. Le digo, a ver, ¿tú dónde estabas en ese momento? Mi colega estaba en su casa y lo escuchó el día siguiente en Antena 3. Claro, yo estaba ahí y me reventó profundamente eso. Como ya he dicho, no sé si lo he dicho ya, pero yo lo que he visto en este país actualmente es que los políticos han dejado de hacer política. Actualmente en España los políticos juegan a ver quién es más español y, perdón la expresión, a ver quién la tiene más grande. Juegan a eso, básicamente. A ver quién es más español y, bueno. Igual, yo creo que lo que ha pasado aquí con las fake news es que quizá ya que los políticos han dejado de hacer política, igual los periodistas han dicho, ¿para qué seguir haciendo periodismo? Casualmente, paradójicamente, siempre detrás de un gran medio de comunicación hay un gran partido político. Mi pregunta, y ya termino con esto, es si no hubiese tanta presencia de políticos en los medios de comunicación, ¿habría menos fake news? No sé. ¿Carlas? No, yo creo que no. No.
salido un estudio importante en la revista Le Nouvel Observateur, que es una revista, digamos, considerada seria, de un estudio sobre el índice de credibilidad de los medios, y las fake news son muy variadas, no tienen nada que ver con los políticos, tienen que ver con el holocausto, tienen que ver con las vacunas, tienen que ver con la ecología, tienen que ver con la violencia de género, con la teoría de Darwin. No, son muy variadas las usinas de gestión de fake news. En algunas tienen que ver, por ejemplo, con la campaña de Hillary Clinton, ¿no? Sobre, y también otras tienen que ver con la usina de fake news de los rusos, tiene que ver con la construcción de trolls directamente contra algunas cosas de la Unión Europea, pero no, son muy variadas, tiene nada que ver. Carlos, ¿querías decir una cosita ya para cerrar? Sí, yo quería terminar con una idea, no sé si puedo terminar. Chema, ¿tú quieres decir algo también o cerramos? Sí. Pues, no, no, termine el de Carlos, no, después Chema. Yo quería, estoy de acuerdo contigo, para no, mí... No, por favor. Para el joven. Para mí yo creo que la mayor máquina de fake news es WhatsApp, continuamente, y determinados, por ejemplo, ahora en las elecciones, Vox es espeluznante, las fake news que está continuamente, y en eso basa su campaña, ¿no? Por ejemplo, no sé si habéis visto que hay un fake news de Vox haciendo un recuento en una mesa electoral comparando las elecciones de 2016, las actuales, y que no le salen las cuentas. Entonces están diciendo que hay que revisar los resultados electorales. Es una fake absoluta y no tienen en cuenta los nuevos votantes que hay en esa mesa. ¿Carlos? Yo quería decir, como han salido diferentes intervenciones a partir de la provocativa intervención que he hecho al principio del título, La verdad no existe, quería terminarlo diciendo que para mí no existe la verdad mediada o una verdad mediada, mejor dicho. Es esta, porque, y ahora os voy a poner un ejemplo también provocativo un poco, o tres ejemplos, mejor dicho. Si decimos que De Signis celebra un acto sobre fake news en una sala oscura, bueno, podríamos decir que De Signis celebra un acto en una sala con un público muy activo y muy participativo y muy formado. Podríamos decir también que De Signis celebra un acto sobre fake news en una sala medio llena, y podríamos decir, y para acabar, podríamos decir que De Signis celebra un acto sobre fake news en una sala medio vacía. Y estas dos últimas serían verdad las dos, ¿no? Por tanto, hay muchas verdades, creo yo, y en esta idea es en la que yo me refería, que cuando la mediatizamos la verdad, generalmente no hay una verdad, hay más de una. Yo tengo la prueba de algodón. Si usted miente a Marcela, va a la cárcel. Uy, esto es muy complicado. Les agradezco a todos y todas la participación. Ha sido una jornada dura porque empezamos a las 9 de la mañana. No tenemos opinión pública, pero tenemos un público que opina, eso es seguro. Así que bueno, muchísimas gracias. Seguramente la tenemos una invitación a seguir debatiendo estos temas porque realmente generan pasiones. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a tener.